La máscara. Cada vez me veo el pelo más largo en la frente. Bueno. 18 horas. Muy buenas noches, distinguidos concejales. Bienvenidos a la sesión número 66 del 2020, con un saludo muy especial y cariñoso para todos los integrantes de este consejo, para el señor alcalde, para el señor secretario y las compañeras que nos acompañan acá asistiéndonos de secretaría, para el señor asesor legal, don Santiago, posiblemente el señor vicealcalde que está por ahí, y al las personas que nos siguen a través de las redes y al bello pueblo del Cantón de Desamparados. Muy buenas noches tengan todos y bienvenidos. Iniciamos al ser las 18 horas con 10 minutos a la sesión de hoy 10 de noviembre de 2020 con el siguiente orden del día. Primer punto, verificación de asistencia. Segundo punto, escucharemos las notas del cantón, del himno al Cantón de Desamparados. Como tercer punto, la aprobación del acta número 63 del 2020. Cuarto punto, espacio de la presidencia. Quinto punto, análisis y trámite de correspondencia. Sexto punto, asuntos varios, donde tenemos dictámenes de comisión, dictámenes de la asesoría legal y asuntos varios de la alcaldía. El séptimo punto, mociones e iniciativas de los concejales. Octavo punto, verificación de la permanencia de los miembros del consejo en la presente sesión. Y como último punto, pues, clausura de la sesión. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, que estén muy bien. Iniciamos, estimados compañeros, con la verificación de la asistencia a esta sesión a cargo de la compañera Tania. Muchas gracias, don Álvaro. Gracias, don Álvaro. Muy buenas tardes a todos. Iniciamos con don Carlos Padilla. Buenas noches, Tania y compañeros presentes. Gracias. Doña Antonieta Naranjo. Buenas noches a todos, presente. Gracias. Don Jorge Monge. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Doña Eugenia Mora. Presente, Tania. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Don Álvaro Fallas. Presente, buenas noches. Don Jonathan Chavarría. Presente, Iván. Buenas noches, gracias, don Jonathan. Doña Jacqueline Salazar. Presente. Gracias. Don Luis Carlos Núñez. Presente. Gracias. Doña Lady Jiménez. Buenas noches, presente. Gracias. Don Mario Alvarado. Buenas noches, presente, Tania, bendiciones. Gracias, igualmente. Don José Hernández. Buenas tardes, presente. Muchas gracias, don José. Don Alfredo Salazar. Buenas tardes, presente. Gracias. Doña Angelina Chaverri. Buenas tardes, presente. Gracias. Don Hernán Marchena. Buenas tardes, presente. Muchas gracias. Don Luis Fernando Mora. Buenas tardes, presente. Creo que se fabricaron. Sí. Doña Carol Barrio, discúlpeme. No se preocupe, muy buenas noches, presente. Muchas gracias. Doña María de los Ángeles Hernández. Buenas noches, presente. Muchas gracias. Don Luis Eduardo Gamboa. Buenas noches, compañeros, presente. Gracias. Don Freddy Gutiérrez. Presente. Muchas gracias. Doña Gabriela González. Presente, buenas noches. Gracias. Don Humberto Campos. Buenas tardes, presente. Muchas gracias, don Humberto. Don Jorge Valverde. Buenas noches, presente. Gracias, don Jorge. Doña Isis Loría. Buenas noches, presente. Muchas gracias, don Vinicio Valverde. Buenas noches, están los compañeros, presente. Gracias, don Auriel Abarca. Buenas noches, Tania, y compañeros, presente. Gracias, doña Carla Mora. Buenas noches, compañeros, presente, Tania, muchas gracias.
Gracias, doña Carla. Don Gabriel Picado. Buenas noches, presente. Muchas gracias. Doña Elis Quiroz. Buenas noches, presente. Gracias. Don Eduardo Picado. Presente, Tania. Buenas noches para todos. Muchas gracias, don Eduardo. Don Manuel Vega. Buenas noches, presente. Muchas gracias. Don Javier Amador. Buenas noches, Tania. Muchas gracias. Doña Cimella Herrera. Presente, Tania. Muchas gracias. Don Kenneth Cubillo. Presente, Tania. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Doña Yulis Rodríguez. Buenas noches, presente. Muchas gracias. Doña Carmen Martínez. Presente, Tania. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Don Marvin Monterrosa. Presente y salud nuevamente a todos. Gracias, doña Mónica Mora. Buenas noches, presente. Gracias, doña Ingrid Celedón. Buenas noches, presente, Tania. Gracias, don Sebastián Sánchez. Buenas noches, presente. Gracias, doña Delia Calvo. Presente, buenas noches a todos. Don Aleander Garro. Buenas noches, presente. Muchas gracias, doña Laura González. Buenas noches, Tania, presente. Muchas gracias, doña Marisela Durán. Buenas noches, presente. Gracias, doña Marisela. Doña Melisa Monge. Presente, buenas noches. Muchas gracias, don Rodrigo Díaz. Presente, buenas noches. Muchas gracias, doña Alison Sánchez. Buenas noches, compañeros, presente. Muchas gracias, don Marco Segura. Buenas noches, Tania, presente, compañeros, buenas noches. Muchas gracias. Y don Fausto Montes. Buenas noches, presente. Muchas gracias. Señor presidente, todos los miembros están presentes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes y muchas gracias a usted, Tania. Seguidamente pasaríamos al segundo punto, que es escuchar las notas de el himno al Cantón de Desamparados, poniéndonos de pie, compañeras y compañeros. Desamparados, cantón de Costa Rica, bello solar, y ofrenda cierta, nació de Dios como mágico presente, para adornar nuestra tierra que vi, lo revistió de todas las maravillas, de verde azul y de celajes.
Gracias a todos. Pasaríamos a la aprobación del acta número 63. Estimables señores, señores regidores. Para aprobar el acta número 63, llamamos a los distinguidos regidores y regidoras para manifestar su voluntad. Don Carlos Alberto Padilla. Afirmativo, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos. Buenas noches a todos. Doña Antonieta Naranjo. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monge. Positivo. Doña Eugenia Mora Segura. Positivo. Álvaro Antonio Fallas, positivo. Don Jonathan Chavarrías Ibaja. Positivo. Gracias. Doña Jacqueline Salazar. Positivo. Luis Carlos Núñez Herrera. Aprobada. Lady Priscila Jiménez Leitón. Positivo. Don Mario Alberto Alvarado Jiménez. Positivo, señor presidente. Y don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Gracias, señoras y señores. Aprobada el acta número 63. Pasamos al cuerpo. ¿Perdón? ¿Perdón, perdón? Ah, es que no está aquí. No está. Okay. También tenemos la aprobación del acta número 64. Don Carlos Alberto Padilla. Afirmativo, señor presidente. Doña Antonieta Naranjo Brenes. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monge Vargas. Positivo. Eugenia Mora Segura. Positivo. Álvaro Antonio Falla Segura. Positivo. Jonathan Mauricio Chavarrías Ibaja. Positivo. Jacqueline Salazar Quesada. Positivo. Luis Carlos Núñez Herrera. Aprobada, presidente. Lady Jiménez Leitón. Positivo. Mario Alberto Alvarado Jiménez. Positivo. Y don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Gracias, señoras y señores. Aprobada el acta número 64 del 2020. En el espacio de la presidencia, bueno, lo que tenemos es una notita de agradecimiento enviada por doña Shirley Chacón Méndez, que ha solicitado, le dé lectura en este espacio. Dice, la presente es para saludarles, dirigida al Consejo Municipal de Desamparados. Estimados señores y señoras, la presente para saludarles muy respetuosamente y a la vez externarles nuestro agradecimiento infinito de parte de la familia Chacón Méndez, a la señora síndica de los Guido Carmen Martínez, a la señora Roxana Soto y al señor alcalde, señor Gilbert Jiménez Siles, y a todas las personas que estuvieron involucradas en esta gran acción humanitaria por la gran ayuda que nos brindaron a nuestra familia en un momento tan duro como el que estamos atravesando con el fallecimiento de nuestra hermana. Sin ustedes no se hubiera logrado el sepelio. Agradecidos eternamente por la ayuda para darle santa sepultura a mi querida hermana Roxalén Chacón. Nuevamente agradecidos por la ayuda de todos los involucrados brindada a nuestra familia. Se despide Shirley Chacón Méndez. Bueno, en esto vale la pena destacar el gran aporte, ¿verdad?, que brindan las administraciones, las administradoras de los cementerios, con las cuales el señor alcalde ha realizado también gestiones para formalizar algunos convenios, en donde gracias a la buena voluntad, repito, de las personas que están a cargo de, por ejemplo, el Camposanto y el otro cementerio de San Antonio, y bueno, no recuerdo ahorita, creo que son con tres cementerios que se han firmado convenios, y al esfuerzo que hace también el señor alcalde don Gilbert Jiménez, y pues nuestras condolencias para todas las personas que, los familiares, ¿verdad?, estas personas que han partido por razones de la pandemia, por las razones que Dios haya permitido, pues sí, a seguir adelante con todo lo que corresponde en esta vida. Muchísimas gracias también a estas personas por manifestar su agradecimiento. Pasaríamos entonces, compañeros,
al análisis y trámites de correspondencia, que es el quinto punto de nuestra agenda. Está a cargo del señor, ¿va a ser don Mario o usted, Tania? ¿Qué lo va a hacer? Pasamos al tema del quinto punto, análisis y trámite de correspondencia, a cargo del señor secretario, don Mario Vindas. Tenemos a don regidor don Humberto Campos solicitando la palabra. Don Humberto, tiene la palabra, don Humberto, adelante. Gracias, señor presidente. Y disculpe la interrupción, es que me veo en la obligación para no quedarme ni dejar a todo este consejo sin la oportunidad de saludar a las personas con discapacidad en esta semana, que es la semana de las personas con discapacidad, abogando porque hayan más y mejores oportunidades para esta población. Yo sé que es una manifestación que tendrá eco dentro de este consejo, señor presidente. Entonces quería hacerle la incitativa para que nos manifestemos antes de arrancar ya con todo el orden y ofreciendo las disculpas del caso con este saludo a todas las personas con discapacidad. Sabemos que es más lo pendiente que lo logrado, pero de este consejo municipal pues estaremos anuentes y desde la comisión de personas con discapacidad para servir en lo que podamos. Gracias, señor presidente. Sí, don Humberto, cómo no, muchísimas gracias, más bien por hacer mención en esta fecha, pues que es importante referirse al tema de las personas con alguna discapacidad y manifestar pues también nuestra anuencia, tanto por parte de la Comisión donde está Humberto, como por parte de las distinguidas y distinguidos miembros de este Consejo y de la Alcaldía también, y agradecerles pues todo lo que se puede hacer en favor de este sector de la población que necesita tanto de nuestro apoyo. El regidor Luis Carlos Núñez está solicitando la palabra. Tiene la palabra, don Luis. Gracias, presidente. Buenas noches. Bueno, me uno a las palabras de don Humberto. Ambos hemos sido trabajadores en el tema de las personas con discapacidad. Mi mamá tiene una paraplegia incompleta. Entonces, a veces cuando uno lo sufre, siente un poco mal las cosas. Debemos seguir trabajando en el tema a esfuerzo propio. Les cuento que la misma administración nos solicitó, en el caso de la propiedad nuestra en Gravillas, a solventar el tema de la acera, las mea culpas que uno tiene que hacer, y también dentro de nuestra misma agrupación política hemos presentado dos recursos de amparo para que sean reparadas las aceras frente al Comité de Deportes y la cancha centro. Y aclaro, la responsabilidad de todos, nosotros como municipios y la municipalidad, las aceras no es un solo elemento de movilidad, hay muchas otras barreras. Pero las palabras de don Humberto, yo me iba a pronunciar al final, pero ya que le dimos la importancia al tema al inicio, ampliarla a la gran variedad de barreras. La discapacidad se tiene que ver como barreras que tienen las personas para poder acceder a las mismas facilidades que tienen las otras personas. Y gracias, señor presidente, por brindar este espacio para no alargarme. Con gusto, señores regidores. Pasamos entonces ahora sí al tema de quinto de la agenda de análisis y trámite de correspondencia. Adelante, don Mario. Muy buenas noches a todos. Tenemos nota del Instituto Mixto de Ayuda Social. Con instrucciones del presidente ejecutivo de Lima, en atención al oficio, de la Secretaría, el cual comunica el acuerdo número 1 en la sesión 57-2020. Donde se solicitaron las acciones pertinentes para las familias que se han visto afectadas por el desplazamiento en los GIDUS en Urbanización Valladolid, de conformidad con el informe técnico, que se cita, de la Comisión Nacional de Emergencias, y para las familias de los GIDUS, para un total de 40 familias. Dice remitir el oficio suscrito por la Unidad Local de Desamparados, donde se adjunta el detalle de la atención realizada a las familias afectadas. En la nota adjunta referenciada se brinda un detalle de las personas a las cuales se les ha aprobado o rechazado el beneficio o están actualmente en estudio. Está tomando nota. Nota de la auditoría interna dirigida a la coordinadora del proceso de licencia que comunica el inicio del estudio de auditoría operativa sobre la gestión del proceso de licencia. Destaca que el estudio se realizará a través del sistema integrado de auditoría interna,
de Desamparados CIADE, de conformidad con la política específica aprobada por el Consejo Municipal en la sesión número 44-2019, por lo que será el medio para notificar, recibir y enviar solicitudes de información requeridas, así como la comunicación de resultados, y el estudio estará a cargo del licenciado Edson Herrera Morera, supervisado por el señor Oscar Mario Ledema Arias. Toma nota. Nota del Colegio Técnico Profesional José María Celedón Brenes, solicitud de nombramiento de un miembro por motivo de la renuncia de la señora María Josefa Morales Hernández, trasladada a la Comisión de Nombramientos. Nota del Despacho Ministerial de Vivienda y Asentamientos Humanos, en atención al oficio de la Secretaría, el mismo de la Urbanización Valladolid, que contiene el acuerdo descrito en el punto 1, desplazamiento en la Urbanización Valladolid, necesidad de atención de familias de los guidos, remite la información sobre las acciones ejecutadas por parte del Ministerio de la Vivienda para la atención de las familias damnificadas con afectación en vivienda, habitantes de la Urbanización Valladolid en Desamparado. De inicio aclara que el Ministerio de Vivienda no es el ente competente en la asignación de los subsidios de vivienda, y son las entidades autorizadas las que se encargan de atender directamente a las familias en el trámite de acceso a dichos subsidios. Seguidamente suministran los parámetros básicos que se deben cumplir para acceder a esa ayuda. Finalmente, se brinda el detalle de las acciones realizadas y las acciones programadas por ese ministerio en torno al tema, como el análisis de criterios técnicos de terreno para el desarrollo de proyectos de vivienda, con base en la información que aporte la municipalidad y la implementación de la acción de capacitación y orientación con las familias damnificadas. Nota la Contraloría General de la República, dirigida al señor alcalde, secretario del Consejo Municipal, para información y fines consiguientes, para que se haga de conocimiento los miembros del Consejo Municipal, comunica la emisión del informe, bueno, que se indica índice institucional de cumplimiento de disposiciones y recomendación IDR, que tiene como propósito medir la eficacia, eficiencia y gestión de sujetos fiscalizados respecto a la atención de las disposiciones y recomendaciones contenidas en los informes de auditoría del periodo 2018-2019, según los avances logrados al 31 de julio de 2020. Se insta a esta municipalidad a considerar los resultados con el propósito de identificar las circunstancias que prevalecieron, dar continuidad a las acciones que han impactado positivamente en sus avances y definir y ejecutar estrategias que permitan instaurar mejoras en la gestión y en los servicios públicos que se presentan. Finalmente, para que se valoren los resultados de otras instituciones para articular esfuerzos que favorezcan la transparencia de aprendizaje y de prácticas exitosas. Queda en poder de los regidores y de la alcaldía municipal para los fines pertinentes, y también se había remitido vía correo electrónico a todos los miembros del Consejo Municipal, juntamente con el enlace o la posibilidad de acceder a la presentación de la Contraloría. Nota de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, dirigida al Presidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y municipalidades del país, transcriben acuerdo donde se manifiesta en contra de la ley de aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica y solicita al presidente de la República vetar la ley supramencionada. Se toma nota. Nota del presidente. Tiene la palabra el regidor Núñez Herrera. Gracias, presidente. Bueno, en relación a esta nota, quisiera aprovechar el tema de lo que está sucediendo en los mares de Costa Rica y en relación no tanto directamente al veto de la ley, sino como el fin natural de la ley, que es la protección de los océanos. El día de hoy, en la mañana, fueron vertidos dentro del río Jorco una gran cantidad de materiales de basura con maquinaria, esto provocando un daño porque el río Jorco aporta su caudal al Virilla, el Virilla por subsecuentemente al río Tárcoles y termina en el océano. La correlación con esto es que me gustaría, señor presidente, porque si vamos a hacer un cantón que yo creo que tenemos una gran conciencia ambiental, y así lo ha manifestado el alcalde en diferentes ocasiones sobre la disposición de los desechos, y hemos sido una municipalidad modelo en materia del manejo del reciclaje. Yo quiero preguntarle al síndico
Marvin Monterrosa, la situación que se dio el día de hoy en Torremolinos con verter una gran cantidad de basura en el río Jorco. Hay muchos videos, muchas situaciones, eso es un delito penal, y yo quisiera saber cuál es el grado de participación, quiénes fueron las personas que participaron, porque estamos provocando un daño al océano. La correlación con la nota es el daño al océano, el daño a la pesca, al camarón, producto de lo que hacemos desde la gran área metropolitana. Yo quiero que el señor, si él, que nos dé una explicación. Si él no la da, tal vez nos pueda explicar doña Isis, si ella tiene conocimiento de esta situación, porque ahí están los videos, se está tirando basura al río y estamos causándole un gran daño al mar. Entonces, podemos luchar, podemos tener diferencias en el criterio de cómo vive la gente el tema del camarón en Punta Arenas, hay muchas posiciones sobre la pesca de arrastre, pero ¿cuál es nuestra función desde la capital y desde nuestro cantón de Desamparados? Muchas gracias por el tiempo, presidente. Tiene la palabra el regidor Hernández Pérez. Gracias, buenas noches, señor presidente, compañeros regidores y la persona que está fungiendo como alcalde, no sé si don Hilbert. Efectivamente, yo hago la misma correlación con don Luis Carlos. Hoy veía varias de las publicaciones de la Municipalidad de Desamparados en el tema de reciclaje y todo este tema. Pero si vemos, no sé si un retroexcavador más conocido como Bajop echando basura a un río, entonces, ¿qué estamos haciendo? El que peca empata, podría decirse esto. Y todo esto, me lo decía un biólogo, va hasta Punta Arenas, hasta nuestros mares. Nos vamos a las playas y ahí nos bañamos en la basura que echan síndicos del Partido Liberación Nacional, porque eso es lo que dicen los diferentes vídeos. Entonces, no entiendo cómo la administración permite, si es este bajo o este retroexcavador municipal, que hagan este tipo de aberración ecológica. Alguien por ahí decía que en Canadá se aprende y demás cosas. Me parece que en Canadá solamente fuimos a pasear, porque no tuvimos ninguna conciencia. He mandado varias cartas al señor alcalde y también a este consejo y a la Comisión de Hacienda para que se investigue si realmente el señor Monterrosa tuvo parte, acción de esta aberración ecológica que se produjo el día de hoy. No sé si esto ya se ha venido haciendo y algunos ciudadanos no hayan manifestado o no hayan denunciado esta acción. Voy a esperar, al igual que don Luis Carlos, cuáles fueron las razones para que esta situación se haga. Y también es penal. Vamos a seguir dentro del Partido Ecológico viendo estas circunstancias, porque ya es suficiente la situación que se viene dando en materia ecológica en nuestro querido Desamparados. Hablamos de EBI, pero no nos pronunciamos de esto. ¿Por qué? Porque EBI es político y algunos van en el 22. Algunos partiditos van en el 22, pero no hablamos de esto, que también es parte. Gracias, señor presidente. Gracias, señores regidores. Tiene la palabra la señora síndica del Distrito Centro. Gracias, don Álvaro. Buenas noches, compañeros. Es un gusto saludarlos. Referente a lo que el señor Luis Carlos Núñez habló y el señor José Hernández, ¿verdad? Tal vez voy a tomar las palabras del el regidor Núñez, donde creo que las cosas se pueden preguntar y se pueden realizar consultas sin ofender a nadie, ¿verdad? Como lo dijo don Luis Carlos. Entonces, creo que el indicado para pronunciarse al respecto es mi compañero Marvin Monterrosa, que creo que tiene la manita levantada para participar. Muchísimas gracias. Gracias, doña Isis. Tiene la palabra el señor síndico suplente, don Marvin Monterrosa, el cual ha sido aludido en este tema. Adelante, don Marvin. Buenas tardes, señor presidente,
señor secretario, señores miembros de regidores, síndicos y todas las personas que nos ven por las redes sociales. Voy a darles una información sobre lo actuado hoy ahí en la cancha de Torremolinos. A 6:35 de la mañana, este servidor recibe una llamada por parte del operador de la maquinaria, conocido muchacho Raúl, donde como un mes atrás, este servidor hizo una solicitud al departamento de obras recoger una basurita que el comité de los que estaban ahí ministrando las instalaciones renunciaron 4 personas, que solamente todavía queda una persona por renunciar, que es la tesorera. Ese es el comité cantonal que fue, en una asamblea lo eligió el comité cantonal. Esas personas dejaron abandonado las instalaciones. Quiero recordarles también que las instalaciones ahí en Torremolinos nunca ha tenido guardas. Siempre este servidor, como miembro del consejo y vecino de la comunidad en Torremolinos, que no me avergüenza de decir que vivo en Torremolinos más de 50 años y con orgullo lo digo, ha sido el bastión de siempre de velar por ese espacio público, y no solamente por eso. En este día, este servidor toma una decisión de ver una basura que está ahí, de hecho que tengo fotografías, y es basura no dada por el comité, no, sino es basura que los mismos vecinos alrededores, que tengo fotografías, que eso va a llegar el momento de... Y no lo ha hecho desde antes por uno reservarse, porque siempre me han tildado a mí que soy el malo de la película, como dicen aquí en la comunidad Torremolinos, no. Si alguien es un ejemplo en limpieza, esa es mi persona. Y quiere decirle algo, sí viajé gracias al señor a Canadá, pero no porque uno viaje a Canadá, uno cree que... No, siempre he llevado en mi conciencia, siempre ser amo de la naturaleza. Y le voy a decir algo, vea, qué lástima cuando no se dice la información como debe ser. Vea, este caballero, tengo entendido porque conozco las instalaciones, de edad de 9 años. La zona de protección del río Jorco está a una distancia desde la Plaza de Deportes al río en la parte alta, como 35, 40 metros de distancia al río Jorco. Y lo que hoy pudimos hacer con el bajo fue una basura que estaba ahí acumulada como un mes, como lo había dicho antes. Y esa basura se hizo, nada más se corrió, porque el Comité Cantonal de Desamparados, coordinando con el comité y con 2 miembros de la Asociación de Desarrollo, nos facilitaron 30,000 coloncitos para ir dándole mantenimiento a la plaza en lo que es la crecida de zacate muy alto en los alrededores. De hecho, que se está pasando en el césped. Pero quiero decirles que ahí se estaba pasando la moto barañas. Entonces, hoy en día recogimos esa maleza, porque vamos a venir desde la pura entrada, que Luis Carlos lo debe conocer, ese portón, no sé si entraste por ahí, por la entrada principal, ese portón, gracias al Señor, lo hicimos nosotros, porque por muchos años en Torremolinos llega mucho carro a botar basura a esa parte. Entonces, este servidor que les habla, gracias al Señor pusimos ese portón, no sé si entró por ahí, al señor Luis Carlos. Pero quiero decirle, lo que hicimos nosotros fue recoger la basura y está ahí amontonada. En ningún momento, vea, y sí pido por este medio a la administración mandar personas que tengan conocimientos y que me comprueben a mí con fotografías si cuánto está ese, y que eso no se botó al río, como lo están diciendo. Es que, perdónenme, señores, ¿cómo le puedo decir? Bueno, yo siempre he creído que en estas cosas dice que de la abundancia el corazón habla la boca. ¿Quiere darse cuenta usted de una persona que hay en el corazón? Escúchelo hablar. Pero quiero decirles algo. Sí pido eso por estos medios a la administración, que para mañana, si así lo permiten, horas tempranas, llegar a ver si hay una contaminación al río, y eso fue al río en ningún momento. Y no es así, está hablando de basura que son toneladas. No, señores. Si acaso, si sacamos en cuenta, son como unos 8 carreteros. Entonces él bajó, lo que hizo fue correrla, para que así nos quedara a nosotros el campo listo para irle pasando la motogaraña a ese campo y que quedara fijo. Y también, con la gasolina que hay, el Comité Cantonal de Deportes
los compañeros vecinos de la comunidad de Torremolinos, no así el comité, porque ellos ya no están y dejaron esto a la intemperie, y hay mucho, más bien esto ahí a los miembros del Consejo Municipal, que siempre lo he dicho, no sé por qué le da miedo, hoy sí llegaron, me sorprendió que hoy llegó Luis Carlos ahí, más bien lo estamos esperando Luis Carlos ahí, porque le tenemos una gran sorpresa, esté ahí, de unos compromisos que hay por parte de su persona, pero hey, vamos a dejarlo así, y para después me voy a refinir al tema sobre esto, pero quiero decirles algo, en ningún momento, y quiero decirle, perdón, señor presidente, gracias, si hay alguna afectación, yo sumo la responsabilidad, pero eso sí, pido que se haga una inspección de lo que hoy se hizo en la Plaza de Deportes de Torremolinos de la comunidad. Muchas gracias. Sí, señor, así será, señor síndico. Don Luis Carlos Núñez, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, tal vez le agradezco, doña Isis, sí, mis palabras fueron en respeto y en consulta, y sí me causa mi sorpresa el hecho, y me siguen generando dudas, ¿se coordina con qué departamento de la municipalidad para que esté el Bajob el día de hoy a las 6:00 a.m. ahí haciendo este movimiento de basura? La basura, don Marvin, se recoge y se lleva al botadero. No se corre y se empuja a un lugar donde hay una caída hacia el río. Hay unas distancias y márgenes claros de protección que son variables dependiendo al ángulo de caída o las curvas de nivel que tenga el terreno sobre el río como tal. El decir que es imposible que la basura pueda caer de un lugar a otro es especular, porque realmente sí se puede, la basura sí llega a los ríos, y no solamente del lado de Torremolinos, sino cruzando la calle por el lado de San Rafael abajo, también hay lugares donde hay acumulación de basura. A mí lo que me preocupa en este sentido es cuál es la posición también de nuestra administración, porque nosotros no pretendemos hacer una coadministración, y la función de los síndicos es colaborar dentro de las comunidades. Doña Isis lo ha hecho, y usted pasa, digamos, en donde yo, Monteclaro, por ejemplo, que he visto una muy buena labor, la gente que hace diferentes trabajos en el Distrito Centro, pero don Marvin, yo no juzgo ni digo, usted reiteradamente me dice, es que soy orgulloso de Torremolinos, nadie le estaba diciendo que es mal ser de Torremolinos o que sea esa una justificación para que usted actúe de la manera que usted quiera. Esta basura debió ser recogida y debió haber sido llevada al botadero, no correr basura y tirarla al margen del río, aunque usted considere que la distancia del margen del río sea muy larga. Para mí es indiferente el partido político que usted pertenezca, sino la acción que usted hace. Y la acción que usted hace, lo que usted está diciendo que lo hizo, no estoy sugiriendo que usted hizo. Usted acaba de decir que usted coordinó para empujar eso al borde de donde estaba y que usted considera como criterio propio suyo, y se lo estoy haciendo como consulta para que usted lo aclare, que la distancia entre la plaza y el río es muy larga, por lo cual usted puede empujar basura a ese margen del río. Entonces, si ese es su criterio, entonces, para que lo manifieste, si usted considera que esa fue la razón que justifica su acción, y por qué no se tomó la previsión de tener una vagoneta para botar esa basura en la vagoneta y llevarla donde correspondía. Y le repito, su origen, el lugar de donde usted sea, me es indiferente, y he estado, como usted lo dice, he estado muchísimas veces en Torremolinos, como muchísima gente de este Consejo Municipal. Me parece, don Marvin, que para ir terminando, más fácil decir, tal vez cometí un error, todos cometemos errores, asumir la responsabilidad del caso, mandar una nota a la administración, a este Consejo Municipal, y solucionar el tema de alguna manera, tal vez reparando económicamente a la municipalidad por las horas que se pueda llevar recogiendo esa basura, que no es lo mismo recogerla donde las personas la habían acumulado para que fuera trasladada a un botadero, que empujarla a la ribera del río, sea cual sea la distancia. Gracias, presidente, disculpe por haberme extendido. Tiene la palabra don Jorge Arturo Valverde. Gracias. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, compañeros del Consejo Municipal y el señor alcalde. Aquí hay una situación, tal vez para aclarar varios puntitos. El subcomité de Torremolinos no lo nombra el comité cantonal, lo nombra la comunidad. Entonces, son las fuerzas vivas las que se hacen presentes, o las agrupaciones deportivas que se hacen presentes para nombrar el comité, para que trabajen en pro de las sustancias del deporte. Esa basura, esa la recogieron entre los vecinos y varios niños de la comunidad de Torremolinos, que estuvieron al margen y sacaron esa basura.
tengo entendido que se le había solicitado al Consejo de Distrito hace más de un mes la colaboración para que mandaran un bajo y una vagoneta o algo así para que pudieran recoger esa basura. Entonces sí es preocupante porque aparte de eso hoy se dañaron unos árboles que se sembraron ahí al margen también para darle vida a lo que es el margen del río. Y eso lo sembraron los vecinos y gente del subcomité que había anteriormente. Entonces a mí me cae preocupación. Enterrar la basura para después recogerla con tierra, esa es la mejor forma de lo que tenemos a la ribera de un río. Y hay que acordarse que la ley establece que esos 25 metros son libres de todo ese término de basura. Y entonces se ve en los videos claramente donde se está empujando toda esa basura hacia ese lado, donde ya, como digo, la habían sacado los niños y vecinos de la comunidad. Entonces sí es preocupante, don Marvin, una situación como esta y realizar acciones en perjuicio del medio ambiente en todo su aspecto, máximo que también se había sembrado árboles para poder dar protección a esa zona. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra don Marvin, hasta por 3 minutos, don Marvin. Está, gracias, señor presidente. Bueno, gracias por los 3 minutos. No creí que iba a volver a participar, porque ahí veo que participan a 2 o 3 veces, pero gracias por los 3 minutos que me van a dar, si no, me iba a referir más adelante en esta situación. Don Jorge, bendiciones y que Dios me lo siga bendiciendo al regidor. Vea, de los árboles ahí están, vea, caballero, ahí están. Vea, si alguien es árbol, entonces eso soy yo. Vea, lo que hice. Repito, desde la entrada de la Plaza de Deportes, del portón para acá, ahí se va a pasar máquina. Entonces, toda esa madera que estaba ahí, toda esa madera, era acumulación de basura, vea, a basura, se lo estoy diciendo. Yo le voy a presentar pruebas y fotos de una persona que se llama Carlos Luis Quiroz Vargas, que es el que va voluntariamente por muchos años ahí a esa plaza a hacer el aseo lonato de esa Plaza de Deportes. Por lo tanto, eso no se botó ahí, se recogió. Y quiero decirle algo, cuando llega el operario, y quiero decirle para contestarle a don Carlos Núñez, es el departamento de obra, se coordinó con Danilo Barberde, ok, aquí no se oculta nada, caballero, no hay como la cristalina. Vea, le voy a decir algo también, esa basura, cuando llega el operador y yo le digo que cuánto tiempo iba a estar, porque recuerde que la maquinada también tiene disposiciones a nivel de todo el cantón de Desamparados. Entonces, en ese momento, cuando yo le digo al señor que la recoja y la pase a un lado, no es que la está botando el río, no, señores, no, eso no es así, perdóneme, eso no es así. Entonces, él recibe una llamada del operador donde ya tiene que hacer abandono porque tenía que ir a hacer otro trabajo a otro lugar, al cantón de Desamparados. La idea era recoger eso y cosas que están ahí, cosas, vea, yo le voy a mandar fotos mañana. Hace una semana se limpió por las gradas principales y ahí todavía hay basura que botaron en estos días. Hay sillones nuevamente del muchacho, ahora tiene que ir a recoger y volver a hacer a la acumulación de objetos que bota la comunidad de Torremolinos. Y quiero decirle algo, no se sorprendan, vea, eso es botadero de todos los días. Pero yo no puedo estar ahí las 24 horas. ¿Cómo me doy cuenta cuando voy a ver la basura que hay ahí diaria? Vea, señores, si ustedes vivieran ahí y se empaparan ahí y se mezclaran como regidores en la comunidad, para mí sería una gran bendición para que ustedes se den cuenta cómo ha sido el ornato y cómo se ha permanecido. Pero entonces quiero decirles algo, señores. Eso, si iba a recoger con un bajo, que la disposición la tiene la administración, por favor. Y si yo le digo a Gilbert, me ocupo un bajo, así. Vea, le voy a decir algo, vea. Cuando estos señores del comité se van, y quiero decirle a un hombre, sí, claro, es el comité el que hace la convocatoria, pero lo hacen los grupos organizados de la comunidad. Eso yo lo tengo entendido, caballero. Entonces, ahí quiero decirle algo. Una vez llamé al señor alcalde Irving Jiménez porque había mucho material que se estaba perdiendo. Por lo tanto, tomé la decisión de coger esos materiales y pagué el transporte yo mismo y trasladar esos materiales a los Salón Comunal de Torremolinos, donde hoy en día está. Porque si hubiera seguido ese material ahí,
hoy no estuviera nada. Y quiero decirles algo, no se sorprenda lo que les voy a decir. El comité agotado, anterior, señor síndico. Para decir, el comité anterior metió a una persona a vivir ahí y todavía está ahí viviendo. Y esa... No, don Marvin, ya esos son otros temas, ya se agotó el tiempo. Vamos a darle la palabra al señor alcalde, don Gilbert Jiménez. Gracias, señor presidente. Muy buen. Don Gilbert, no le escuchamos. No te escucho, Gilbert. Perdón. Ahí, don Antonio. Sí, señor, ahora sí. Gracias, muy buenas noches, señor presidente, señor secretario, asesor jurídico, señores regidores, regidoras, síndicos, síndicas, y ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan y funcionarios. Bueno, señores, yo creo que aquí lo que se demuestra es el nivel de persecución, la falta de información. Si bien es cierto, no conocía de los hechos, ni mucho menos... sabía de la situación. Inmediatamente que me llegó la nota que mandó José Hernández, por medio de su asistente, llamé a Monterrosa diciéndole que qué era la situación, donde él me indica que, bueno, había mucha basura, que se veía muy feo, que estaban haciendo un esfuerzo muy importante, y qué curioso, ninguna de esas manos que vienen a criticar van a ayudar, pero sí critican, y sí dicen, y sí juzgan, y sí sentencian a una persona que ha tenido voluntad, que ha tenido esfuerzo, que ha tenido sacrificio, que hace lo máximo para embellecer su comunidad y lucha. Pero los otros que hacen criticar y buscar de esto populismo, lastimosamente no ven el bien. Yo les invito, señores, a que seamos objetivos, a que seamos realistas. No tomemos esto a nivel personal, ni mucho menos tratemos de dañar la imagen de la institución. La municipalidad jamás va a buscar a dañar, y menos nosotros que defendemos el ambiente y protegemos cada una de las diferentes acciones que hacemos, las hacemos para ser referentes. Pero qué bonito, buscan los medios de comunicación. Mañana el señor Monterrosa le va a dar explicaciones a Ana Locho, porque ya uno de estos señores por aquí han llamado también a los medios de comunicación, porque qué barbaridad. No, no, vergüenza podría darles, realmente. De ver cómo a una persona humilde que busca trabajar y que busca hacer un bien, buscan ustedes cómo criticarlo. Pónganse a hacer algo, señores, hagan lo mismo, trabajen por la comunidad. Y dejen de estar criticando a personas honestas, trabajadoras. Yo felicito a Monterrosa por el trabajo que está haciendo, y vamos a revisar, mañana he pedido que revisemos bien eso, y Monterrosa, cuente que hoy mañana si hay que sacar material de esa zona para que está ahí, vamos a poner vagoneta para sacarlo, porque no vamos a permitir que material quede para el río, ni mucho menos. Y si tal vez hubo una situación que algunos malintencionados quisieron mal informar, mañana le pido a Monterrosa que informemos bien a la comunidad de lo que se está haciendo. Muchas gracias a usted, Monterrosa, por esa acción, y no se sienta mal. Aquí está, compañeros, compañeras, que le ayudamos y cooperamos para hacer el bien, para proteger el ambiente y naturalmente para defender nuestra institución. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Gilbert. Muchas gracias. Don Carlos Padilla tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad es que no quería intervenir, pero escuchando todo lo que se ha dado hoy, y habiendo observado, yo creo que nomás empezando el video que don Luis Carlos pasó, pues quiero también referir. Primero que nada, un saludo muy especial, señor presidente, señor alcalde, compañeras y compañeros, regidores y regidoras, síndicas, síndicos, señor secretario Mario Vindas y demás compañeras de la secretaría, señora de Sol Legal, don José, jugantes y estimados vecinos y vecinas que nos honran escuchándonos por las redes sociales. Y ahí los objetivos que tenemos que hacer en nuestras posiciones. Yo nada más quisiera empezar diciéndole a nuestro amigo y compañero Monterrosa, que bien lo dice el refrán, mi amigo, cuando nos metemos al Redentor morimos crucificados. Eso sí que es cierto. Y yo nada más, yo me hago unas preguntitas. Si tan seguros estamos, don Luis Carlos, que monta todo ese video, para mí es un montado, porque es curioso cómo se dan cuenta en el momento que está la maquinaria ahí trabajando, que están contaminando el río, que están descargando la basura en el río Tiribí, o no sé si el Jorco, que es afluente del Tiribí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Luis Carlos, en los videos que usted presenta, se ve un poquito de basura, es lo que veo yo del video que usted pasa. Y después se menciona que
Posteriormente montará otros videos donde se ve la maquinaria descargando la basura al río. Y lo que veo también es un bajop, porque después lo vi, yo le di seguimiento. Y veo un bajop, sí, acomodando y echando basura, pero en ningún momento lo veo echando basura a ningún río. O sea, digo, bueno, como bien lo decía el compañero Monterrosa, digo, posiblemente están limpiando, acomodar los desechos, los acomoda por ahí, después los recoge. Entonces, yo nada más quería también plantear si tan serio es el problema que se dio de contaminación, ¿por qué lejos de antes de montar esos videos no va por el gestor ambiental de la municipalidad y se los lleva ahí al punto? Y ahí le dice, vea, compruebe el daño que este señor síndico está generando al ambiente. Mire cómo están contaminando. Pero eso no lo vemos. Y esa acción se dio. Entonces, yo creo que ahí, perdóneme Luis Carlos y un poco el compañero José Hernández, que creo yo que más bien se ha prestado para algo que, perdóneme, creo que fue montado. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que y hay formas de demostrarlo y comprobarlo y no guindarse en las redes sociales para hacer una denuncia. Pero ahí vemos los colorcitos políticos que se están dando ahí en el fondo de donde están algunos compañeros. Y por otro lado también a don Jorge Valverde. Si bien es cierto, es la comunidad la que nombra un comité comunal, es el comité cantonal de deportes el responsable de llevar a cabo todo el proceso para elegirlos. Y no es que eso les quite responsabilidad de seguimiento. Si es que no podía quedarme de brazos cruzados ni callado, escuchando cómo quieren crucificar a un compañero como Monterrosa, que lo que busca es son las mejoras para su comunidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos, por su justa intervención. Señor síndico, usted sabe que a los que no hacen nada, nadie los critica. Métase uno a trabajar por la comunidad y ojalá cometa algún pequeño error para que vea cómo tiene a todo el mundo encima. Y la prueba está cuando nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron, el mismo pueblo al que él le había ayudado bastante. Pero no vamos a extender más este tema, pasamos al siguiente, ya la administración se pronunció. Si hay algún daño se va a reparar, Sí, seamos más objetivos en todo, ¿verdad? No hagamos, como dicen, leña del árbol caído, ni pretendamos hacer de todas estas pequeñas cosas un show político para dejar o para poner en mal a una persona humilde, sencilla y trabajadora como ha sido el señor síndico don Marvin Monterrosa. Pasamos al séptimo punto. Tenemos nota del Patronato Nacional de la Infancia, Oficina Local de San Miguel, notifica que se encuentra en proceso de renovación de la Junta de Protección a la Niñez y la Adolescencia de los distritos de San Miguel y Los Guidos, por lo que solicita se designe una persona que representará al gobierno local del cantón en dicha junta, quien debe ser un síndico, regidor de reconocida solvencia moral, que no haya sido condenado o condenada por delitos dolosos de cualquier naturaleza, en especial contra la dignidad de las niñas y niños o adolescentes, y que le interese y desee trabajar por las personas menores de edad. Pues eso había una... Creo que les está urgiendo el nombramiento de esta persona. Indicaron en la nota que había que esa persona nombrada debía comunicarse al 9 de noviembre, pero desconocen los plazos que tiene el Consejo, que se reúne cada 8 días. Sí, señor secretario, vamos a proceder con el nombramiento, pero antes vamos a dar la palabra a la señora síndica doña Isis Loría. Muchas gracias. Nuevamente, buenas noches, señor Álvaro Antonio Falla Segura, presidente, señor Gilbert Jiménez Siles, alcalde, señores regidores, señores compañeros síndicos y personas que nos siguen a través de las redes sociales. Me gustaría proponer, y si ustedes lo tienen a bien, al síndico del distrito de San Miguel, al señor Vinicio Valverde Chacón, como representante del Consejo Municipal ante el PAN y los Guidos San Miguel. La razón por la cual hago esta solicitud es porque el señor Vinicio ha demostrado ser la persona indicada para formar parte de la Junta de Protección.
Es una persona que ha caminado su distrito, una persona activa y comprometida con su labor. Señores del Consejo Municipal, y con el respeto de siempre, les solicito su apoyo para nominar al señor Vinicio Valverde para este puesto, ya que la comunidad requiere de alguien con la disposición y liderazgo que cuenta el compañero Vinicio. Gracias. Muchas gracias, doña Isis. Estaríamos aceptando la propuesta que hace doña Isis, para lo cual les solicito a los que estén de acuerdo manifestarlo. Señor don Carlos Padilla. Totalmente de acuerdo con la propuesta del compañero Vinicio. Muchas gracias, doña Antonieta. Doña Antonieta Naranjo. De acuerdo. Don Jorge Arturo Monge. Don Jorge Monge. De acuerdo. Gracias, don Jorge. Eugenia Mora Segura. Positivo. Álvaro Antonio Fallas, de acuerdo. Don Jonathan Chavarría. Buenas noches. Bueno, al no haber otro candidato, nada más que sería importante ver si el señor acepta la postulación, porque no se dio ese espacio. Sí, tiene razón. Yo lo iba a hacer, pero... ante eso, creo que es importante que el señor síndico manifieste si está de acuerdo en aceptar el nombramiento. Don Vinicio, ¿está de acuerdo? Buenas noches, don señor alcalde, don Álvaro, compañeros y del Consejo Distrito y estimados desaparecidos, con mucho gusto. Estoy a la orden y espero un día representar, si me dan la oportunidad bien, a este Consejo Municipal ante el PAN y hacer una buena labor. Con toda la humildad del mundo, les digo que sí, que estoy de acuerdo y vuelvo a repetirles que estoy a la disposición de hacer un buen trabajo y con toda la humildad del mundo ser un buen representante en el distrito. Muchas gracias a todas y a todos por el apoyo. Muchas gracias, don Vinicio. Reitero la instancia de la votación. Don Jonathan Chavarría. Sí, y tengo otra observación, señor presidente, es que no se dio el espacio de más postulaciones. O sea, está bien, ahí se postuló al compañero, que no tengo motivos por no votar, pero inmediatamente lo mandó a la votación, no preguntó si habían otros postulantes. Entonces es un detalle a mejorar ahí. No tengo nada en contra del señor, pero no me gustó el procedimiento, voto negativo. Bueno, quisiera aclararle a don Jonathan y a los demás, señor regidor, no inmediatamente, yo estoy observando si alguien me solicita la palabra. Como nadie lo hizo, interpreté que no había más interesados en proponer algún otro candidato y por eso lo hice de una vez de pasar a la votación. Pero voy a tomar en cuenta sus observaciones para futuro, don Jonathan. Pero como muchas gracias. Siempre, muchas gracias, señor presidente. Como siempre, atento a escuchar y a mejorar. Doña Jacqueline Salazar Quesada. Sí, buenas noches, señor presidente. Con las observaciones del caso de mi compañero y sí a sabiendas de que el compañero Vinicio es el síndico en San Miguel, pues me hubiera gustado ver otras representaciones, pero dado que ya estamos a destiempo, mi voto será positivo. Gracias, doña Jacqueline. Luis Carlos Núñez Herrera. Don Luis Carlos Núñez, ¿cuál gracias, es su voto? Gracias, presidente. Por las mismas, aunque confío mucho en las decisiones de doña Isis, por las mismas razones de que no se tuvo el tiempo y más postulaciones, a mí, por ejemplo, me hubiera gustado postular a Marcos Padilla Hernández, pero porque no tuve el tiempo de hacer la presentación ni postulación, entonces mi voto va a ser negativo. Gracias. Doña Lady Jiménez. Positivo. Don Mario Alberto Alvarado. Positivo, señor presidente. Y quiero pues hablar respecto a también don Vinicio. Creo que es una persona que tiene la capacidad para poder trabajar y desempeñar una buena acción en ese lugar. Así es que lo apoyo 100%. Gracias, don Mario. Don José Aldemar Hernández Pérez.
Mi voto es negativo. No sé quién es Vinicio en San Miguel en temas de PANI, así que mi voto es negativo. Bien, señores, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos positivos y 3 negativos. 8 a favor y 3 en contra. Para darle la firmeza, nuevamente vamos a terminar con la votación. Para darle firmeza, llamo, bueno, los que estén en contra de darle firmeza a este acuerdo, por favor manifestarlo. No tenemos oposición a darle firmeza al acuerdo. Recuerdo, tenemos la mayoría calificada de 8 votos. Por lo tanto, es un acuerdo declarado en firme con 8 votos positivos y 3 negativos. Le damos la palabra al señor regidor suplente, don Humberto Campos Paniagua. Gracias, señor presidente. No me voy a referir a la votación que acaba de efectuarse, porque en realidad, bueno, ya eso está listo y además yo soy un regidor suplente, no tengo voto. Pero sí quiero hacer un muy respetuoso llamado a este consejo para que volvamos los ojos a mucha gente valiosa que es parte de este consejo y que puede estar en espacios y así tener mayores aportes. Ahora, repito, no me quiero referir a la persona que fue nombrada porque no podría. Don Vinicio para mí es una persona honorable, la cual yo respeto y aprecio muchísimo. Pero ahorita en ese espacio, por ejemplo, y con todo respeto para la persona que voy a mencionar también, porque tal vez no le vaya a gustar que la mencione, pero se me venía a la cabeza doña Carol Barrios, por ejemplo, que es una experta en estos temas de por sí, y que es una persona que seguramente, una mujer que podría aportar muchísimo de su conocimiento en estos espacios. Entonces, cierro con lo que empecé. Un llamado muy respetuoso al honorable consejo para que tomen en cuenta a la gran cantidad de personas que componen este consejo para otros puestos y otras actividades. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra don Vinicio. Don Vinicio Valverde ha solicitado la palabra. Tiene la palabra, don Vinicio, adelante. Gracias, don Álvaro. Agradecerle a todas y a todos de verdad por el apoyo y por la confianza. Espero en Dios de verdad hacer un excelente trabajo con el PANI de San Miguel. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a usted, don Vinicio. Dios bendiga su trabajo y toda la labor que puede hacer. Le deseamos lo mejor. La compañera regidora Eugenia Mora tiene la palabra. Sí, buenas noches. Una breve intervención. Compañeros, yo creo que todos recibimos la agenda mínimo 24 horas antes, 12 horas antes o 20 minutos antes, lo podemos leer. Si tenemos una persona para proponer en lo que sea, la podemos proponer en ese espacio. Ni siquiera lo están pidiendo, mándenme el currículum o lo que sea. Y por respeto, si no hay más oferentes, no hay por qué desprestigiar al que se está proponiendo. Y si no lo conocen, como decía don José, pregunte. Pero pregunte antes de las votaciones porque me parece un poco absurdo venir a votar en este momento porque no lo conoce sin preguntar. Todos somos personas muy capaces, sin importar dónde estemos, de dónde vengamos. Y siempre que hay disposición, yo creería, compañeros, que lo importante es aportar a las instituciones, no ir a votar el que sí o que no, simplemente por, bueno, por un justificante que no sabía, que no vi o que no hay otro proponente. Si no hay otro proponente, deja mucho decir también de nosotros mismos, que no leímos la agenda y no buscamos a quién proponer antes. Gracias. Gracias, doña Eugenia. Tiene la palabra el regidor Núñez Herrera. Gracias. Bueno, vamos a ver, con respecto a todos, la agenda no dice se abren espacios para proposiciones, es simplemente una nota que se dirige en el sentido de un nombramiento. Uno asumiría que esto se hubiera ido a la comisión de nombramientos,
yo no hice ninguna valoración ni personal ni de ninguna naturaleza sobre el señor Vinicio Valverde. Simplemente dije que me hubiera gustado tener una mayor participación de gente, por ejemplo, las asociaciones de desarrollo de la zona, también tienen gente que podría haberse postulado, y siempre la pluralidad de opciones es positiva. Yo sé que tal vez hacer mesas gallegas en algunos partidos políticos es lo normal, pero hay gente también buena dentro de sus propias filas. Ya don Humberto les dijo que había persona que tenía capacidad en un tema. Hay veces que a ciertas personas se les critica que participan en muchas cosas y al final no participan en nada. No estoy diciendo que sea Vinicio. Pero Eugenia y compañeros, yo no, en la nota no me da a entender que tengo esa apertura de postulación de una persona. Eso es algo que es muy subjetivo, no se da a entender en la nota. Si yo hubiese tenido la oportunidad, pues aún sabiendo que muy posiblemente vayan a rechazar cualquier postulación que yo haga, lo hubiera hecho. Pero fuera del caso, mi votación no fue por la persona, sino fue por la forma. Entonces, para aclarar ese punto, porque no es un tema ni personal ni en ninguna otra circunstancia, sino simplemente considero que es oportuno tener varias opciones. Eso es todo. No hice valoraciones personales y considero que no se da a entender. Y si recibí la agenda no me da a entender eso. No sé si es una recomendación de la comisión. Yo realmente me hubiese gustado tener otras opciones, pero no se da a entender. O sea, yo no puedo inferir lo que la nota no dice, que me da ese espacio, esa apertura. Gracias. Bueno, gracias, señor. Tal vez aclararles un temita, nada más, sin ánimo de extender el tema, ni tampoco de incomodar a nadie, solo por informar. En la nota indica, por parte de la misma oficina del PANI, que debe ser un síndico o un regidor. Supongo que ellos tendrán su reglamento. Por otro lado, la persona que había nombrada venció el 9 de noviembre, entonces por eso tampoco se trasladó a la comisión, para no darle más largas al asunto. Tiene la palabra la regidora suplente, doña Gabriela González. Gracias, señor presidente. Buenas noches, señor alcalde, vicealcalde, señor asesor legal, las muchachas de la secretaría, don Mario Vindas, compañeros regidores y síndicos. A mí lo que me parece es que lo que se está haciendo mal es la forma. Y la forma, ¿por qué? Porque se postula una sola persona, no se pregunta si hay más postulantes, se vota y después vienen las discusiones, o sea, todo al revés. Y yo creo que ya lo que están hablando todos los demás compañeros regidores no tiene el sentido y no va al caso, porque ya la votación se hizo. Entonces yo creo que lo que se debe tratar es de hacer las cosas en el orden que corresponde, para no tener que llegar a empezar las discusiones después de que ya se hizo una votación que no tiene ningún sentido. Gracias, presidente. Gracias, señora regidora. Don Eduardo Picado tiene la palabra. Buenas noches, señor presidente, al señor alcalde, señor vicealcalde, compañeros de la secretaría y compañeros del consejo municipal, y a todos los desamparadeños que nos sirven por las diferentes plataformas digitales. Vamos a ver, ¿cómo cuesta a veces mantener o guardar el debido respeto hacia los demás compañeros de este consejo cuando se hacen aseveraciones sin ningún fundamento, por un lado, y por otro lado, a veces carentes de un sustento, de algo fuerte, de algo bien específico? Decía un compañero que no sabe quién es, siendo del mismo lugar, yo quiero solamente decir algo y dejarlo por ahí. El compañero Vinicio fue nombrado directamente por cada uno de los ciudadanos de su distrito, y obviamente, al ser el ganador, refleja el apoyo total y absoluto de su comunidad, el respaldo completo que tienen los vecinos. Posiblemente, si el compañero no lo conoce, es porque nunca se ha integrado al lugar donde vive, siendo de la misma zona. Eso por un lado. Por otro lado, para el otro compañero regidor suplente, dice que no tiene nada en contra de don Vinicio, pero que sin embargo cree que hay personas con más capacidad.
No sé si es que él es sabio o hace algunas aseveraciones sin conocer el fondo, pero me parece que es sumamente irrespetuoso en alguna medida. Yo solamente voy a acordar algo también. Hace unos días a él se nombró en la Comisión de Bienestar Animal y posiblemente yo podría decir, bueno, ¿qué conocimiento tiene este señor con los animales? Yo no sé si de repente sea un experto. Incluso en algún momento dije que tenía la disposición de cooperar, de ayudar. Toda mi vida he estado con los animales, en organización de una serie de eventos y una serie de cosas, todo lo que tenga que ver con animales. Y sin embargo, yo no menosprecio ni mucho menos la capacidad del compañero. Entonces yo creo que aquí debemos de ser un poquito respetuosos, coherentes con los compañeros y esperemos primero que hagan las cosas para después hablar, pero no tomemos criterios ni extendemos cosas sin saber cómo van a suceder o qué capacidad tienen los compañeros. Y quiero recordar eso, o sea, el compañero Vinicio cuenta con todo el apoyo de su distrito, de su lugar, y creo que es una persona con de sobra capacidades para poder desempeñar el puesto. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Humberto, ¿tiene la palabra? Luis Carlos, ¿cuántas veces ha intervenido en esta? Sí, gracias, señor presidente. Y hago el uso de la palabra porque me siento aludido. El compañero que me antecedió, y perdone que no diga el nombre, es que no recuerdo el nombre de él, sinceramente, y le ofrezco una disculpa. Yo quiero invitar a este consejo a que ahora, si tienen un momentito, rebobinen y escuchen mis comentarios. Yo no me referí ni siquiera de la votación. Dije que conozco a Vinicio, que es una excelente persona, honorable, a la cual respeto y tiene todo mi cariño, ¿verdad? Y que me parece bien que haya quedado nombrado. No dije nunca que habían personas con más capacidad que Vinicio. Eso yo no lo dije y lo tengo grabado. Dije que dentro del seno de este consejo hay muchas personas con muchas capacidades que pueden aportarnos en diferentes ámbitos. Eso se lo dejo tarea al señor que me antecedió para que lo revise. Y con respecto a la creación de la Comisión de Bienestar Animal, él sí se manifestó en esa creación. Él fue el único que dijo que los animales no eran parte de un hogar. En su momento no lo quise comentar, pero se equivoca, porque ya las mascotas están determinadas como parte del hogar. Entonces, cierro con esto. No me referí mal a don Vinicio, jamás. Le dije al consejo en pleno que tomemos a otras personas. Aquí deben haber más de 50 personas que componemos el consejo y muchas, muchas capacidades. Entonces, eso fue lo que yo dije. Gracias, señor presidente. Gracias, don Humberto. Tiene la palabra el regidor Núñez Herrera. Básicamente, presidente, rápidamente, en la misma línea, don Humberto en ningún momento hizo un análisis peyorativo de don Vinicio, hizo un comentario sobre lo mismo que estamos hablando. El error que yo cometí fue que dije que hubiera propuesto X o Y personas sin tomar en consideración el tema de que fuera regidor o síndico. Eso ya me queda claro ese tema. Sin embargo, yo creo que hay muchas personas, y eso justamente va en el espíritu de lo que dijo don Humberto. Don Humberto no hizo, es que a veces aquí se toman las cosas y ya piensan que uno hace todo ad hominem y a veces uno utiliza más el pensamiento que el ataque personal. Dijo una compañera que podía tener capacidad en eso. Yo podría decir un Freddy Gutiérrez que estuvo 8 años en el Comité Cantonal de Deportes, conoce la niñez. Yo honestamente creo que hay que escuchar a las personas y no sacar conclusiones antes de lo que dicen. Don Humberto, en materia de bienestar animal, porque tocaron el tema y por eso me refiero al mismo tema, propuso, tuvo una idea,
una gran idea que de constituir esta comisión, y tal vez es una de las comisiones que posiblemente esté trabajando más fuertemente en estos momentos. Tal vez las personas que acostumbran a no tenerle afecto a los animales o solo utilizarlos no puedan considerar esto tal vez oportuno, pero yo creo que hay que entender, leer y aprender las expresiones de las personas para no cuestionarlos de manera indebida. Así como yo tampoco cuestioné a don Vinicio, mi oposición fue de forma, comprendí lo manifestado por doña Eugenia en razón de lo de que era un miembro del consejo, pero fuera de eso no cambia para nada la posibilidad de que pudo haber sido muchas personas aquí que no están participando activamente en otros espacios, y hay gente que tiene una carga un poco sobresaturada. Yo no sé si don Vinicio pertenece a muchísimas comisiones en San Miguel, y lo felicito, muy bien, pero si le estará dando tiempo para participar en todos los órganos que está adscrito y participando dentro de su comunidad, porque no sé si eso tal vez alguna persona le ha hecho alguna, no digo cuestionamiento porque lo van a tomar a mal, pero si alguna persona le ha preguntado en cuántos órganos está participando en el distrito y si realmente tiene el tiempo efectivo para esto. Gracias por el tiempo, presidente. José Hernández Pérez tiene la palabra. Muy, muy rápido, señor presidente, y gracias por darme la palabra, porque aunque ya esto se debió haber parado porque ya había sido votado, pero a raíz de que dicen por ahí de que yo no conozco a don Vinicio, sí, no lo conozco, y yo en buena democracia no voy a votar por alguien que no conozco. En ningún momento entro a juzgar, ¿sí?, por capacidades, simplemente no lo conozco. No sé quién es don Vinicio, y si votaron en San Miguel, también votaron por mí, han votado 4 años seguidos y pueden seguir votando 3 años. Eso lo decide el desamparadeño, y yo decido si voto por alguien o no voto. Puedo votar por Gabriela, puedo votar por Jacqueline, que conocemos muy bien el programa del PAN y que estuvimos con la Unión de Gobierno Local, la Unión de Gobierno Local, y si sabemos cómo funciona. Así que yo aquí no me vengo a lavar las manos, a decir, sí, no conozco, señor Vinicio, no lo conozco en San Miguel. No voto por no tener condiciones, no voto porque no lo conozco. Si yo conociera, si a mí me dicen, es Luis Carlos, es Gabriela, que sabemos lo que hace, es Carlos Padilla, es, no sé, la psicóloga Eugenia Mora, yo digo, sí, Jonathan, sí lo conozco, mira, sí, los he visto trabajar. Así que, para el señor que por ahí me aludió, pues, aquí voy a seguir, mi estimado, siendo regidor, otros por ahí seguirán desde esa silla ya conocida. Gracias, señor presidente. Gracias, señor regidor. Bien, compañeros, la compañera Eugenia estaba solicitando la palabra. Quitó la manita, ya. Doña Eugenia, ¿usted está pidiendo la palabra? No, ya no, señor, seguro fue de ahora. No, gracias. Ah, bueno. Bueno, compañeros, gracias por su amplia participación en este tema. Vamos a pasar al siguiente punto. Señor secretario. Tenemos nota de la coordinadora del proceso de bienes inmuebles, traslado del recurso de apelación en contra del avalúo número AV2423-2020, se adjunta al expediente respectivo. También en esto quiero Hay varios expedientes que se están trasladando, que no están en la agenda porque entraron a destiempo. Y en total, son más o menos 5 o 6 expedientes
que se está enviando por apelación ante el Consejo Municipal, que sería la nota 1391 de un avalúo de Ovidio. Vamos a ver. De Ovidio Bonilla Jiménez. La nota 1390 de Rafael, correspondiente al expediente de Rafael Ángel Garro Solís Gamboa. También es una apelación de avalúos. También otro que nos manda el proceso de bienes inmuebles de Gerardo Marín Fallas, apelación contra otro avalúo. Es la nota 1389. La nota 1388, apelación contra un avalúo de Giovanni de Los Ángeles Quiroz Gamboa. Otra apelación remitida por el proceso de bienes inmuebles, código 1387 de Marvin Cerda Jiménez. Y finalmente una apelación de Cristina Rivera Garro con respecto a un avalúo. En realidad, más bien solicito al señor presidente. Este tipo de apelaciones siempre se les ha pasado al asesor legal del consejo para que emita criterio. Entonces, no sé si el señor presidente quiere hacer el trámite de inmediato para no darle largas al asunto. Por favor, rogarle al señor don José Bogante, señor asesor de este consejo, que nos atienda en esos seis. Serían siete apelaciones que están presentando los ciudadanos con respecto a avalúos realizados para que nos indique cómo proceder. Se le trasladan al señor asesor. Sí, lo están. Pasamos al punto noveno. ¿Cómo ha costado? Sí, bueno, ya se está indicando ahí. Tenemos nota del regidor Luis Carlos Núñez Herrera, dirigida al señor alcalde. Le solicitas, mediante sus dependencias, conocer la situación del ciudadano Dagoberto Orlando Ureña Segura, el cual sufre inconvenientes al haberse instalado la red de recolección de aguas residuales en la comunidad de Fátima, sin que el nivel de calle le permita poder descargar las aguas de su propiedad en dicha red. Señala que no obstante existe una propiedad municipal ubicada en la parte posterior de la finca de esa persona, la cual dispone de servidumbres de pasos de agua entre las urbanizaciones adyacentes y solo requiere autorización de la corporación municipal para interconectar las aguas por dicha finca. Reitera la solicitud para esta conexión con el fin de ayudar a evitar la saturación de los suelos de la comunidad con las afectaciones que esto pueda tener. Se está tomando nota. Tenemos nota. Por parte de la administración, ha informado que ya se hizo el traslado correspondiente al departamento correspondiente aquí dentro de la municipalidad para que atienda ese tema, para adelantárselo al señor regidor proponente. Tiene la palabra el regidor Núñez Herrera. Gracias, presidente. Bueno, como ya pueden ver, yo ando por todo el cantón viendo cosas, no solo en unos lugares o por algunas razones. Bueno, le agradezco mucho a la administración que tome en consideración esta situación que vive don Dagoberto Orlando Ureña Segura. Hay varias casas en esta comunidad de Fátima que podrían verse beneficiadas con la interconexión a través de esa propiedad para los colectores sanitarios. Entonces yo le rogaría, bueno, ya el presidente me adelantó y es la posición de la administración, que dentro de un plazo razonable podamos darle respuesta a don Orlando, y asimismo esto podría darle una solución a otras viviendas ahí en Fátima para que puedan conectar sus casas a los colectores. Para ir cerrando,
esta labor y estas consultas y esta lo hago de esta manera directamente al alcalde y no a los departamentos específicos de acuerdo a las indicaciones previas de nuestras características como regidores, gestionar todas estas notas o todas estas solicitudes a través de la alcaldía municipal. La aporto al Consejo Municipal para que consten actas, el tiempo, la forma, de la manera que estamos solicitando esto, y le agradecería que sea lo más expedito porque la saturación de suelos produce que hayan filtraciones de agua a casas adyacentes y eso puede producir daños a la salud eventualmente si los tanques se saturan, especialmente en tiempos de invierno. Así todos los miembros de este Consejo Municipal sigamos trabajando en nuestras comunidades y agradezco mucho que haya voluntad de la administración de poder darnos una solución a este señor y a otras tres personas que viven en esa propiedad. Si es viable, si no es viable, pues no se puede hacer absolutamente nada, pero si es viable, y yo creo que sí lo es, poderle ayudar a don Orlando. Gracias, presidente. Gracias, señor regidor. Tiene la palabra el señor alcalde. Gracias, señor presidente. No, yo no tengo ningún gente que anden trabajando y anden haciendo lo que estén haciendo. Lo que pasa es que hay que saber cuáles son las competencias y capacidades institucionales y municipales. Nosotros no podemos comprometer los recursos municipales y mucho menos en el tema donde es responsabilidad de cada ciudadano el tratamiento de las aguas residuales y para naturalmente todo el tema de un colector junto con acueductos. Me parece que hay que tener el cuidado respectivo y no andar con una cuestión populista y ofreciendo y diciendo que se puede hacer y no se puede hacer y que después uno es el malo que no se quiso hacer. Con mucho gusto vamos a analizar la situación, pero sí quiero que por favor tomen en cuenta que esas solicitudes, o este la mejor trámite, pero prácticamente son cosas que no corresponden dentro del marco normativo y legal que tiene la municipalidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor alcalde. Tiene la palabra el regidor Núñez. Bueno, don Gilbert, de nuevo, no sé por qué la obsesión suya de seguirme diciendo populista por decir algo que ni siquiera está leyendo. El ciudadano no está solicitando, ni yo le estoy prometiendo absolutamente nada. Lo que él necesita es poder tener acceso a través de una propiedad municipal, la cual ya tiene redes de servidumbres, para que él haga la interconexión a pozos ya existentes sanitarios. No se le está pidiendo a la municipalidad que construya pozos, no se le está pidiendo a la municipalidad que ponga un solo 5 partido a la mitad, simplemente que él pueda hacer su interconexión y otras dos casas a través de esa propiedad para conectarse al colector de la calle siguiente. Eso no incurre ningún gasto a la municipalidad y si hubiera un gasto que hacer de la interconexión, la asumiría el propio solicitante, la persona que nos solicita esta ayuda. No es de recibo, don Gilbert, que me trate de populista por hacer un trabajo y hacer una solicitud de un ciudadano y mucho menos voy a pretender que se le construya un colector sanitario que no le corresponde, dentro de la lógica usted y yo lo sabemos, pero a la municipalidad es simplemente, como lo dice, es poder hacer la interconexión a través de una propiedad municipal que no está en uso porque ya tiene servidumbres de pasos de aguas. Simplemente es así, y si hay venia y si hay disponibilidad y si hay un rechazo razonable, pues será razonable, pero aquí el ciudadano no está pidiendo que la municipalidad le haga una inversión, don Gilbert, y le ruego que no me siga diciendo populista porque yo no me estoy refiriendo a usted de ninguna otra manera. Bien, señores, pasamos al punto décimo de este capítulo. Nota del regidor Luis Fernando Mora García, realiza una serie de observaciones a la propuesta de reglamento de consejos de distrito, del cual indica que es casi una copia de la anterior que se pretende derogar. Por lo que presentó ante la Comisión de Jurídicos algunas observaciones que no se atendieron, elaborándose el dictamen por parte de dicha comisión, en el cual recomienda su aprobación, por lo que considera con el respeto debido a sus compañeros de comisión, que el proyecto de reglamento debe hacerse en una serie de modificaciones que detalla. En la nota se integra un comparativo entre el reglamento actualmente vigente y su propuesta. Finalmente, solicita al Consejo no votar la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos para aprobar la propuesta presentada con el fin de que se revise y se reforme. Asimismo, que el señor asesor legal y la alcaldía emitan un criterio sobre el citado documento. Sí, muy bien. Se está nuevamente a la Comisión de Jurídicos. La nota se le está trasladando, la nota del señor regidor Mora,
para que la comisión lo revise, lo analice y reconsidere las observaciones que se le están haciendo por parte del señor regidor. Señor presidente. Don Luis, tiene la palabra, don Luis Mora, adelante. Muchas gracias, señor presidente, señor alcalde, compañeros regidores, regidoras y compañeros y compañeras del Consejo de Distrito y público que nos asiste. Únicamente para hacer referencia que esa nota, que no lo hago mención, es con el traslado del oficio 1645-2020 del 15 de septiembre, que fue el que se trasladó a la Comisión de Jurídicos. Y en el primer documento, dirigido al Consejo, ahí no lo menciono, pero sí lo menciono en el cuadro que está adjunto, comparativo de los reglamentos. Únicamente, muchas gracias. Gracias, don Luis. Punto 11, don Mario. Tiene la palabra. Adelante, don Jonathan, tiene la palabra. Ok, buenas noches. Sí, refiriéndome a esta nota que envió don Luis, dos cosas muy puntuales. Primero, hay muchos puntos que él menciona que me parecen muy atinados, que incluso este servidor ya los había, digamos, notado de alguna manera. Sí me llama mucho la atención en la hoja número 4 que el compañero nos presenta, un comentario que él hace, que me parece bastante, bastante llamativo y bastante importante mencionarlo como a manera de recordatorio, porque él comenta aquí, primero, antes de empezar con este comentario, quiero felicitar a don Luis por ese trabajo, porque se nota que le puso mucho esmero en este documento, porque realmente hay cosas que se deben corregir. El comentario que don Luis hace es que dice que es común que las reuniones del Consejo Distrito se realicen en la casa del síndico o de los concejales. Eso me llama poderosamente la atención que él lo mencione, porque todos sabemos que eso no puede suceder de esa manera, ¿verdad? No sé si está sucediendo, pero me llama la atención que él lo mencione. Por ejemplo, yo sé que varios lo hacen o se reúnen en la escuela del distrito, ¿verdad? Espero que eso no esté sucediendo, porque eso sí sería incurrir en un error, ¿verdad? De lo demás, me parece adecuado que se haya trasladado a la Comisión de Jurídicos, porque incluso el reglamento actual prácticamente es un copy-paste del Código Municipal, y bien lo menciona aquí el compañero, de que más bien debería ser la naturaleza del reglamento es, valga la redundancia, reglamentar lo que dice el código, no copiarlo exactamente como viene ahí. Incluso el cuadro que él hace en las últimas páginas, pues también me llama bastante la atención, porque, y lo vuelvo a felicitar, porque es un trabajo realmente meticuloso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jonathan. Sí, en realidad yo también estuve revisando y observando el trabajo de don Luis, y creo que no solo don Jonathan, sino todos deberemos agradecerle el esfuerzo, el tiempo, la dedicación y también el conocimiento que tiene don Luis de este tema. Y algo muy importante, la intención de que al final salga un buen producto, un reglamento. Eso es muy importante de destacar. Muchas gracias, don Luis. Ojalá todos tuviéramos esa iniciativa que tiene usted y ese conocimiento también. Creo que así es como salen mejor las cosas. Muchas gracias. Pasamos al punto 11. Nota del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Desamparados, dirigida al señor alcalde, le expresa su preocupación por las dificultades e incertidumbre que están pasando los entrenadores ante los atrasos en los pagos que se les debe realizar derivado de la irregularidad en los depósitos que efectúa la municipalidad. Indica que es angustiante leer los correos y mensajes o atender las llamadas de alguno de ellos, consultando al respecto debido a su apremiante situación. El mismo que el comité debe hacer renta, pagos de salario del personal, de la Caja Costarricense del Seguro Social, del INS, servicios públicos, etc. Señala que por lo anterior respetuosamente le solicita indicarles cuándo serán los depósitos clientes, así como la periodicidad definitiva de las futuras transferencias. Don Mario, tiene la palabra
el regidor Luis Carlos Núñez, posteriormente doña Jacqueline y luego el señor alcalde. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí lo más importante son estas, tal vez don Gilbert puede anotar estas preguntas. ¿Qué sucedió con el acuerdo? Quítase ahí, mami. Perdón. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué sucedió con el acuerdo del giro de 24 millones que se iba a realizar todos los meses para poder cubrir los gastos del comité cantonal? Eso fue un convenio que se había llegado, no sé si todavía existe, si todavía está vigente, no puedo aclararle al alcalde. Número dos, si está actualizado relación ingreso, si este acuerdo no está vigente, si la municipalidad está al día en otorgar el porcentaje recaudado al Comité Cantonal de Deportes de acuerdo a su relación recaudación-giro, que ya todos sabemos que es un 3% que se había bajado del 4 al 3, pero si está al día con estos pagos, básicamente esas son, yo creo que lo primero que debemos hacer antes de llegar a conclusiones es hacerle esas dos preguntas a la alcaldía, si está al día con los pagos, con lo que tiene recaudado, que es su obligación natural, y si todavía está el acuerdo que ya se había llegado, que tengo entendido la municipalidad iba a girar 24 millones de colones al comité cantonal para que funcionara. Yo espero que esta situación que está viviendo el comité cantonal no tenga ninguna relación política, ni mucho menos por no haber quedado alguien de presidente, y solucionemos, porque tampoco podemos dejar a nuestros entrenadores sin pago. El comité de deportes tiene una responsabilidad del manejo económico y es muy difícil porque la cantidad de dinero es poca. Juzgarlos sería injusto porque es complicado manejar una gran cantidad de atletas y gran cantidad de disciplinas. Pero yo creo que con esas dos preguntas me conformaría. La primera, que el alcalde me diga si todavía está vigente el giro de 24 millones. Y dos, si están al día con el giro de recaudación. Perdón, y tres, si se ha estado haciendo los depósitos de manera irregular y si me podría facilitar el señor alcalde los flujos de depósito de este año al Comité Cantonal de Deportes con los depósitos, no sé si están semanales o quincenales o mensuales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor regidor. Doña Jacqueline Salazar tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, un poco en la línea del compañero Luis Carlos, porque sí recuerdo esa comisión de Hacienda donde se dejó la solicitud, vamos a decirlo así, no un convenio, sino la solicitud de que por lo menos los entrenadores no se quedaran sin su salario, porque estamos con el tema de pandemia y pues todos estamos en esa necesidad, y creo que ya se les deben 2 meses. Me preocupa un poquito si estos entrenadores tienen un contrato con el Comité de Deportes y en ese momento tienen un atraso en los pagos de 2 meses, y si eso puede acarrear alguna situación legal. Eso también sería parte de la preocupación. Aparte de tomar el tema humano, ¿verdad? De que ellos están ahorita casi que trabajando como la mitad del tiempo y mucho de su tiempo por plataformas virtuales, por el tema de pandemia, y que aún así no se les esté pagando los salarios que tienen estipulados en sus convenios. Entonces, yo en otras ocasiones han entrado notas muy parecidas, sí, la administración nos ha hecho saber si es que ha habido algún problema. A veces son atrasos, a veces son problemas en el tema administrativo de pagos, o si ya se hizo el giro, porque ya nos ha pasado que han llegado documentos así y don Gilbert nos manifiesta que el giro ya se hizo. Sí me preocupa que, digamos, según dice el documento, la segunda quincena de agosto se depositó casi a finales de octubre. Entonces, hay ahí casi un mes de diferencia para pagar una quincena. Me imagino que se les paga quincenalmente. Entonces, esas serían las consultas y yo espero que haya sido un atraso más administrativo que otra cosa. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, doña Jacqueline. Tiene la palabra el señor alcalde, don Gilbert Jiménez. Adelante, don Gilbert. Gracias, presidente. Vamos a ver, quiero decirles que al día de hoy el Comité de Deportes ha recibido unas arcas. Bueno, ellos mandaron un detalle
con algunas fechas que manejan ellos, pero las fechas de depósito yo con mucho gusto las hago llegar. De 192 millones, pero lo real depositado al día de hoy son 211, 260, porque en el mes de julio se le giró también lo correspondiente al superávit por 19, 230 millones. Vean, señores, ese cuantico que siempre se ha dicho de que es que no tiene para pagar entrenadores y demás, primero lo rechazo totalmente. Las cuentas del Comité Cantonal de Deportes, y estoy pidiendo los estados certificados contables por mes de los recursos que el Comité Cantonal de Deportes tenía mes a mes, porque cansa escuchar esa repetición que algunos habían acostumbrado a decir y que eran totalmente falsas. Por un lado, digámoslo aquí, realmente hay una situación país, una situación cantón. No obstante, hemos ido girando los recursos conforme el área financiera y el flujo que ellos manejan. Imaginen que este mes vamos a tener salidas por más de 200 millones de colones. Entonces, todo eso tiene que entenderse. Pero si el Comité de Deportes tiene un recursos en sus cuentas, no tiene por qué no pagar los salarios. O sea, es que eso no se puede concebir. En todo caso, dicen que los papitos hablan. Yo les pediría a ustedes que esperemos a que vengan realmente los datos de las cuentas, de los saldos en caja y bancos mensuales que ha tenido el Comité Cantonal de Deportes. Y ahí se van a llevar una sorpresa. Me parece que ahí vamos a desmentir a esas cosas que se dicen y que no tienen ningún fundamento. Segundo, don Carlos, yo no soy una persona que ando en persecución absolutamente de nadie. Igual que usted rechaza algunas afirmaciones, quiero rechazar categóricamente su mala interpretación, decir que porque no con presidente uno u otro. Eso ya es una situación y yo respeto las decisiones, y no en eso entro a obstaculizar ni mucho menos. Si es cierto, hablé con la directora financiera con respecto a los depósitos, me decía que ella espera, bueno, que con lo que llevamos estamos saliendo bien, estaríamos depositando este mes unos 24 millones adicionales, con unos 12 millones más, 36 millones, y esperando el cierre de diciembre para poder cumplir. Realmente estamos, digamos, saliendo bien, yo diría que según los datos, muy probablemente podremos tener unos 80, 90 millones más en diciembre, si tenemos una buena recaudación, y con eso cerraríamos. Pero quiero decirles, señores y regidoras y regidores, como piden también aquí, ya yo pedí, ya yo solicité que me den los saldos completos de caja de banco certificados para que ustedes vean los saldos. Y segundo, es que nos vamos solo a un lado. Es que qué fácil defender solo un lado y no ver las dos partes. Entonces yo siento que aquí hay que escuchar y hay que también analizar y hay que tener elementos y argumentos para criticar. Si no pagan es por irresponsables. Si no pagan, no es porque no se ha girado la plata, es porque no quieren pagar, porque la plata la han tenido en caja de bancos. Ahí han tenido los recursos para pagar. Y yo le digo, señores miembros del consejo, esperen que yo les dé los datos cuando vengan esa certificación de caja de bancos para que entonces podamos tener una discusión muy rica de quién engaña a quién. Porque qué va a decir los entrenadores, no les pago porque no han girado la plata. Pero si la plata la tienen ahí en el banco, es caso que están sin encero. Tiene suficientes puntos para pagar y, no puede, y en todo momento, cuando me han venido a solicitar ayuda, siempre he tenido la puerta abierta y siempre he resuelto. Entonces, ahora se viene con una nota diciendo esas indicaciones cuando ni siquiera se fueron a buscarme, a llamarme o a decirme cuál era la situación. Siempre ha sido mi característica resolver y ayudar. Y lo dije claramente. En mi puerta está abierta, si hay que resolver las cosas, igual las resolvemos. Si hay que asumir algún riesgo, yo le dije también en su oportunidad, con muchísimo gusto, también lo analizamos, siempre que sea consciente y congruente. Pero siento que hoy el Comité de Deportes no puede decir que no tiene recursos para pagar los salarios cuando tiene millones en las cuentas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Gilbert, por la información brindada. Don Jonathan Chavarría tiene la palabra. Sí, buenas. Bueno, básicamente mi compañera Jacqueline, digo lo que yo pensaba decir. Solamente sí esperaría ese informe que va a brindar la administración, porque ya está haciendo una aseveración bastante importante de que el comité está diciendo básicamente que el comité sí tiene flujo de caja o si tiene plata en el banco, ¿verdad? Sí, como dijo mi compañera, pues llama la atención de que a los documentos que llegan hoy se tienen 2 meses de retraso. Entonces vamos a esperar el informe que va a la administración con referente a la realidad de las cosas, si es como él dice, porque en realidad a mí la carta que manda el comité al consejo no la veo tampoco irrespetuosa. Está, si realmente existe un atraso de 2 meses, pues es una responsabilidad que hay que cumplir, tal y como lo vimos y como lo mencionaron los compañeros. El acuerdo que caballeros hicimos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del giro de los 12 millones por quincena. Si se va a dar esos depósitos de
que mencionó la alcaldía, son 30 y resto, y lo otro ya se pone básicamente al día. Pero sí llama la atención la aseveración que hace don Gilbert del dinero de los bancos. Vamos a esperar con mucho entusiasmo ese reporte para ver la realidad de las cosas. Pero sí, yo siento que la nota que manda María Catalina Flores, no voy a decir respetuosa, está haciendo una consulta de los 2 meses que se le deben y tiene el derecho de hacerlo. Muchas gracias. La razón me olvida. Adelante, don Luis, tiene la palabra. Gracias. Bueno, yo vuelvo al punto. En Hacienda y Presupuestos se había fijado una cantidad de dinero que iba a ingresar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Don Gilbert habla de que a veces se toman riesgos financieros. Me gusta que acepte que en algún momento ha tomado riesgos financieros para ayudarle al Comité Cantonal de Deportes, cosa que no estoy diciendo que no sea cierto. Porque a veces se recauda y en base a la recaudación se hacen los giros al Comité Cantonal. Partimos de una situación en la cual sabemos que hay dificultades económicas, pero no respondió a mi pregunta, don Gilbert. ¿Se ha cumplido o se ha girado con respecto a la recaudación el dinero al comité? Usted me dice, se giraron 12 millones aquí, se giraron tal. La pregunta mía es muy técnica, muy precisa. Usted es experto en finanzas. Al día hoy, 10 de noviembre del año 2020, ¿se le ha girado conforme a recaudación? O sea, que quede claro, el dinero al comité, yo no estoy preguntando si el comité tiene plata, que el comité pueda pagarle o no pueda pagarle a los entrenadores, yo no lo sé, pero te pueden tener obligaciones financieras y los dineros comprometidos. Usted es financiero, también sabe, además yo carezco muchas veces de ese conocimiento técnico de las reservas presupuestarias para cumplir con compromisos adquiridos de los órganos públicos, pero usted los conoce bien, don Gilbert. Entonces, la pregunta mía es muy específica. Al día 10 de noviembre del año 2020, el dinero, el 3% de la recaudación que le corresponde al Comité Cantonal de Deportes, se le está girado y lo tienen en las arcas. Yo no estoy preguntando si tienen plata para pagarle a los entrenadores. Le estoy preguntando que si tienen la plata que les corresponde por ley. Ahora, si yo estuviera sentado ahí, posiblemente hubiera visto cómo les pago, porque esa hubiera sido mi prioridad, pero yo no soy miembro actual del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Todos tenemos maneras diferentes de administrar. Usted y yo somos agresivos en la forma de administrar, vamos más allá, los dos tenemos esa característica en lo que es ejecución, pero hay gente que no, hay gente que es más reservada en esto. Entonces, don Gilbert, respóndame por favor la pregunta en ese sentido de la recaudación sobre el 3%. Es una pregunta técnica muy fácil, y yo creo que seguimos adelante, y porque al final de cuentas que el comité tenga 500 mil millones de dólares no significa por defecto que esa plata no la tengan comprometida ya para otras cosas. Gracias, presidente. Gracias, señor regidor. Doña Jacqueline Salazar tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, puntualmente, casi que era lo que Luis Carlos dijo al final. Sí me gustaría saber si los millones de los que habla el señor alcalde tiene el Comité de Deportes, ya tienen un destino específico, porque si fuese así, pues ellos no lo pueden tomar para hacer pagos. Tienen que esperar lo que se entraría en la municipalidad que lleva ese fin, que es para el pago de los señores contratados por el Comité de Deportes. Entonces sería más que todo, bueno, ya me daría la tarea a solicitarle al Comité de Deportes si ellos el dinero que tienen en bancos ya lo tienen destinado y por qué no se le está pagando de ahí a los compañeros, para saber a la hora de que venga el informe de la alcaldía si esos millones de los que habla el señor alcalde de están ahí en ocio, digámoslo así. Don Gilbert, muchas gracias, Jacqueline. Bueno, yo con mucho gusto le voy a hacer llegar el detalle. Al 23 de octubre, que fue el último depósito que se hizo al Comité Cantonal de Deportes por 12 millones, y el día de hoy estaría, digamos, conforme a los ingresos reales, aproximadamente 42 millones por girar, digámoslo así, al día de hoy, que eso fue lo que revisé con la parte financiera. Doña Gloria es un poquito conservadora en el tema financiero y ella ha venido pues haciendo ese giro en razón a esos recursos. Cada vez que hay un problema en el Comité de Deportes, siempre me han llamado, siempre me han buscado y siempre he resuelto.
Como les digo, la nota inclusive llegó hoy, a mí me causó sorpresa en el sentido de que casualmente conscientes de que mantienen recursos en caja y bancos, no deben decir que no tienen recursos para pagar. Respecto a algunas cosas que tal vez por apalancamiento dirán, no utilizamos esto, no tenemos el otro, pero si tenemos salarios que pagar, uno debe pagar. O sea, aquí no podemos decirle a los entrenadores, no vamos a pagarle porque no tenemos plata, porque la plata la tienen ahí, en cada banco. Yo solicitaría más bien que el Consejo también, en su momento, haga una investigación porque hey, ellos no pueden dejar de pagar las obligaciones contractuales. Por otro lado, efectivamente, siento que vamos a salir bien, o sea, yo siento que hemos cumplido. Tal vez hubo algunos momentos, ustedes supieron que tuvimos una crisis tremenda, en donde tuvimos que hacer un plan de acción, que tal vez no fue pues, así, pero en su momento lo podemos dar a conocer con mucho gusto, de todo lo que tuvimos que realizar para recuperar los ingresos. Veníamos en una situación dificilísima y hemos tenido que actuar muy agresivos, porque de lo contrario, las finanzas se nos iban a bajar demasiado, y aunque fuera doloroso, triste, no podíamos dejar de percibir o trabajar duro en el tema de ingresos, de notificaciones, que incluso un momento que nosotros dejamos de realizar notificaciones, pues sensibilizados con la situación que estábamos viviendo en cada una de nuestras familias y comunidades, pero a la vez, eso nos hizo que bajáramos una cantidad muy significativa. Empezamos con los cobros tanto administrativos como cobros judiciales, mensuales, entonces pueden imaginar la cantidad de cobros que tuvimos que realizar y hacer una campaña fuerte también, y eso esto hizo que pudiéramos recuperando y recuperando un poquito los ingresos, y a Dios gracias, pues al cierre del 30 de septiembre logramos recuperar un poquito, ahora pues entre octubre y noviembre seguimos insistiendo, y como les decía anteriormente, esperemos que en diciembre podamos recuperar. Entonces, en síntesis, esa es la situación. El día de hoy estamos con un pendiente, digámoslo así, de 40 millones, lo cual pues está, gracias a Dios, al esfuerzo que hicimos, pero si no hubiésemos hecho ese esfuerzo, hubiésemos estado deficitarios. Entonces, la señora financiera que me explicaba que por la situación que se estaba dando, más bien tuvimos un pico, que teníamos un déficit de 4 millones y que ella pues estaba muy preocupada si ese pico no lo resolvíamos. Y como les digo anteriormente, conscientes de que el Comité Cantonal de Deportes tenía suficientes fondos en caja y bancos, no se puede decir que no tenía recursos para poder cubrir las obligaciones. Aunado a que recordemos que no hay juegos nacionales. O sea, en estos momentos, al no tener juegos nacionales, todos los gastos de logística, transportes, uniformes, equipamiento, alimentación, etcétera, no tuvieron esos gastos. Yo espero que ahí tengamos un superávit muy fuerte, muy importante el Comité de Deportes, porque como dicen, cuando vienen las vacas flacas hay que ahorrar, porque si no ahorramos, en su momento vamos a tener mayores problemas. Y que el próximo año, pues también esos recursos de superávit, pues realmente se puedan incorporar para poder atender cada una de las necesidades e inversiones también, que se pueden realizar a nivel de diferentes cosas e importancia. Yo sé que tal vez dirá, bueno, es que queremos invertir el próximo año o queremos dejar recursos para invertir en otro. Bueno, pero señores, jamás vamos a fallar nosotros, puede ser 3%. O sea, es eso. Ustedes pueden tener la garantía y la confianza en que la ley jamás la vamos a incumplir. La ley nos dice el 3%. Quiero decirles, señores, que a diferencia de otros municipios, nosotros sí ayudamos y aportamos. Perfectamente podemos decir que lo hacemos a cada trimestre. O sea, es que realmente hemos sido solidarios, hemos sido conscientes, pero también hay otras municipalidades que ni siquiera giran a nivel mensual o quincenal, y nosotros hemos tenido esa flexibilidad. Entonces, es cierto que ha habido, de parte de la administración, de parte de mi persona, siempre ha habido la mejor disposición. Ciertamente, pues el área financiera es un poquito, no se anima o no tiene a veces el riesgo, y pues entonces tiene situación. Pero cuando en algunas situaciones el área financiera ha atrasado por A por B y me llaman el Comité de Deportes, yo inmediatamente doy la instrucción. A como hoy dije, procedas de una vez con 24 millones, se lo dije al tesorero, para proceder con eso, y dado que tenemos un flujo que también este mes es muy cargado, entonces le dije, bueno, a principios o finales de noviembre revisamos para ver si podemos girar el otro componente y estar al día. Pero sí, tengan la plena seguridad y confianza que jamás vamos a quedar mal en ese sentido. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Gilbert. Doña Gabriela González tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me queda una duda con respecto a lo que acaba de hablar el señor alcalde. Él dice que otras municipalidades pagan trimestralmente a sus diferentes comités de deportes, pero entonces, ¿qué estamos pagando nosotros? Porque si él dice que
que el día 23 de octubre hizo un depósito de 30 millones, son casi 3 quincenas de la que supuestamente se había quedado según el último acuerdo que hizo Hacienda y Presupuesto. Y hasta donde tengo entendido a la fecha se deben 42 millones. Eso quiere decir que ni siquiera se está pagando de forma trimestral lo que se coordinó o lo que se quedó en acuerdo con Hacienda y Presupuesto en su momento. Entonces, no entiendo las aseveraciones que hace el señor alcalde y si él está seguro que en el monto de caja ellos tienen la totalidad para pagar salarios, porque no le pueden pagar los salarios a unos y a otros no. O sea, ellos tienen, si hacen pago de salarios y unas disciplinas se dan cuenta que a algunos les pagaron y a otros no, estarían siempre igual quedando mal. No con uno, sino con todos, porque se supone que cuando usted hace pago de planilla, le paga a todo el mundo. Entonces, no sé si el señor alcalde tiene la totalidad del monto que dice que el Comité de Deporte tiene en cajas, porque él hace una aseveración de que hay un dinero, pero no está especificando cuál es el monto. Entonces, está dejando en tela duda también la honorabilidad de los compañeros del Comité de Deportes. Entonces, sí me gustaría que cuando hagamos comparaciones o que digamos cosas de alguna entidad, tengamos la documentación antes de hablar, ¿verdad? Porque creo que es también irresponsable que vengan a decir que el Comité de Deportes tiene cierta cantidad de plata y no están diciendo el monto. Entonces no sabemos si realmente ellos no han asumido las responsabilidades porque están guardando la plata o porque realmente la cantidad de plata que tienen no es la suficiente para poder hacer el pago de todos los entrenadores de todas las disciplinas. Gracias, presidente. Bien, señores, gracias a todos. ¿Dónde le damos, Gabriela? Sí, don Gilbert. Sí, doña Gabriela, yo no estoy haciendo aseveraciones ni mucho menos, estoy hablando de realidades y hechos. Yo a mí me puse su pantalla, usted puede verlo. El último giro que hicimos no fue de 30 millones, giramos 12 millones. El último giro que fue el 23 de octubre de 2020, con depósito 4996850. Pago recibido con recibo número 268, ese fue el último giro que hicimos, y que al día de hoy le hemos girado 211.230.000. El ingreso percibido, vamos a ver, ¿por qué dije yo que por trimestre? Porque las municipalidades, al tener cada trimestre los ingresos liquidados, van girando el 3% a los comités cantonales de deportes, que bien planificados y organizados no van a tener ningún inconveniente. Lastimosamente creo que esa parte de administración hay que verla con ellos, pero también orientarlos un poquito en ese sentido. Con mucho gusto vamos a darles las orientaciones necesarias. Lo cierto del caso es que yo no estoy aseverando que ellos no tengan fondos, ni mucho menos, es una realidad. Han mantenido en caja de banco suficiente liquidez para jamás justificar que no pagan por no tener recursos. Eso quiero decirlo con toda contundencia, y claro que se lo voy a mostrar, porque he pedido la certificación del contador, aquí está un oficio donde se lo he mandado a solicitar al Comité Cantonal de Deportes para que me remitan los saldos mensuales, tanto de ingresos como de gastos. Así van a ver ustedes el saldo de caja y bancos, y sin duda alguna vamos a demostrar que no ha existido en ningún momento una situación deficitaria como para poner en riesgo el pago de los salarios. Pero más allá, indico y siempre tengo la puerta abierta en un momento determinado, y Fernando bien lo sabe, que él me ha traído los flujos cuando tienen las proyecciones bajo los compromisos y obligaciones contractuales, y le hemos ayudado siempre con las consideraciones y las capacidades y las condiciones. Igual lo dije en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, y en un momento determinado el comité pues tiene una ansiedad adicional y medimos y definitivamente hay que ayudarle porque no le alcanza para pagar sus salarios, tomaríamos algún acuerdo y lo fuera avalado y no poner en riesgo jamás el pago de salarios. Por eso, señor presidente y compañeros, yo creo que no tenemos que aquí juzgar con solo una parte, con las dos partes. Ya concluyó, don Gilbert, porque no se le... Bueno, gracias, don Gilbert. Bueno, quedamos a la... Sí, gracias, señor. De esa información, es que se interrumpe el audio. Pasamos al punto 12. Suficientemente ya discutido el tema. Tenemos nota del Consejo Municipal de Paquera dirigida al Presidente de la República, a los diputados y a las municipalidades. Transcribe acuerdo con una serie de peticiones y posiciones referentes al respecto, a la autonomía, el uso del diálogo en contra de la violencia,
de la no creación de más impuestos, entre otros. Se toma nota. Nota de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. Consulta de criterio en el plazo de ley en torno al proyecto de reforma a los artículos 51 y 52 del Código Municipal para el fortalecimiento de la auditoría interna de los gobiernos locales. Se está presentando para su valoración, no sé si lo desean retomar para la próxima semana, dado que es, atañe a las municipalidades directamente. Sí, compañeros, bueno, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el documento. En realidad es preocupante, yo creo que sí debemos de manifestarnos, porque si bien es cierto que menciona específicamente los artículos 51 y 52 del Código Municipal se refieren al tema de las auditorías, esto nos llevaría a que tengamos que nombrar las subauditorías en algunas municipalidades por razones de presupuesto, pero eso también implicaría que estaríamos aumentando la planilla, que estaríamos aumentando en gastos administrativos, que no deja de ser preocupante, máxime en tiempos difíciles de una situación económica o una situación de recaudación bastante, bastante dificultosa, ¿verdad? Por las razones que ya todos conocemos. Sería instar a los compañeros para que le demos el análisis correspondiente y en la próxima sesión nos manifestemos, porque yo creo que sí, por tratarse de una reforma al Código Municipal, que es la ley que nos rige, es importante que nos manifestemos, ya sea a favor o en contra, de acuerdo a lo que podamos analizar y generar una opinión referente a este tema. Entonces, les rogaría a compañeras y compañeros que lo tomemos de tarea para la próxima sesión traer un criterio. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo andamos, si andamos con tiempo todavía. Las notas que han sido ingresadas fuera de la agenda. Don Antonio. Ajá. Tenemos una convocatoria, sesión extraordinaria para el próximo lunes, 16 de noviembre a las 6 p.m., código 1393, por parte del señor alcalde. El orden del día o los temas por tratar sería presentación por parte del señor Ronnie Monge Obando sobre el levantamiento catastral municipal y presentación por parte del señor Gabriel Prieto, gerente, y el señor Diego Encinas, director de proyecto de empresa adjudicada Telespacio y personal de registro inmobiliario sobre el levantamiento catastral jurídico. Sobre este segundo ítem, fue una solicitud de audiencia que hizo el señor Diego Encinas de la empresa Telespacio, quien fue adjudicada para realizar un proyecto catastral en el Cantón de Desamparados y que fue vista hace en la sesión 60, creo. Bueno, lógicamente, pues el señor alcalde, con las potestades que le confiere el Código Municipal, está convocando a esa sesión para el próximo lunes, por lo tanto debemos de aceptarlo y estar anuentes a presentarnos acá a esa sesión extraordinaria. Únicamente nada más explicarles que estábamos agendando, ¿verdad?, el tema de las audiencias, ¿verdad? Precisamente, ya lo dijo el señor secretario, una de las audiencias es esta misma que se va a atender. Yo sí quisiera pues solicitarles a los señores regidores que tomemos un acuerdo ahora en el sentido de que en la primera sesión de diciembre de verdad nos aboquemos a atender las audiencias que hemos venido postergando por una razón y por otra, ¿verdad? En este caso, que es el tema de catastro, que es también un tema prioritario para esta municipalidad, pues debemos de atender la convocatoria que nos está haciendo el señor alcalde. Pasamos entonces, bueno,
Pasamos a alguna otra nota que haya ido, Mario, ¿no? Eso sería. Tenemos una nota de la Alcaldía Municipal, el oficio MD-AM-1954-2020-1394 es el código, y nos está remitiendo nota suscrita por la señora Noelen Valerio Ramírez, en la cual presenta su renuncia formal e irrevocable al puesto que ostenta la Junta Administrativa del Parque La Libertad. En la nota, la señora Noelen Valerio se la dirige a la Junta Administrativa del Parque La Libertad, que dice que tiene la decisión difícil de formal e irrevocable presentar su renuncia al puesto de esa junta por un tema de, dice, un cambio radical en el entorno de sus negocios, especialmente en la forma de administrados, debido a la nueva normalidad dentro de la cual debe operar. Y agradece y todo lo demás y felicita a la Junta por el esfuerzo, dedicación y compromiso y demás. Y a la vez el señor alcalde en su oficio dice que se propone en su lugar, se nombra a la señora Jenny Núñez Montoya, esa es la identidad que se indica. Distinguidos compañeros concejales, se da por conocida la, nos damos por enterados, ¿verdad?, sobre la renuncia de doña Noelen, en vista de esto, que la plaza queda vacante, debemos nombrar un representante de este consejo ante la Fundación Ciudadela de Libertad. Por lo tanto, estaríamos escuchando las señor presidente, perdón que, señor presidente, perdón que le interrumpa, y si me permite, nada más. Así, don Gilbert. Bueno, como ustedes saben, doña Noelen fue una destacada ciudadana que en su oportunidad vino con gran honor y voluntad y mucha ilusión a poder cooperar y ayudarnos y representar a este honorable consejo. No obstante, pues todo este tema de la pandemia, la situación empresarial, las convocatorias a las sesiones, le hicieron materialmente imposible poder ella asistir y cumplir, digamos, con este gran deber que tenía, a pesar de que ella tenía toda la voluntad y el mayor esfuerzo. Y reconocer en ella también esa voluntad, señor presidente, y tal vez hacerle un agradecimiento porque su oportunidad aceptó también esa designación, honorable designación que le hizo este honorable consejo, y agradecerle también a ella porque siempre expresó sus muestras de cariño y aprecio, y sé que guarda un sentimiento muy profundo y muy eterno para el bienestar social y de nuestro cantón, que ella viene trabajando. Inclusive me habla de que tiene más de 700 mujeres que trabajan en el tema social, psicológico, ayuda, capacitación, y una serie de trabajo que viene realizando, lo cual pues nos llena de mucha ilusión y también de gran satisfacción. Y yo quiero pues hacer valer también el valor que tiene doña Noelen para nuestro cantón y agradecerle a ella pues en su oportunidad nos sirviera en este caso. Gracias, señor presidente. Señor presidente. Gracias, don Gilbert. Sí, es importante, ¿verdad? Reconocer la labor de las personas, en este caso, doña Noelen y otras. En otros casos, pues a uno tal vez se le olvida, pero sí es importante reconocerles y agradecerles el aporte, la disposición. Y ahí, sus razones tendría, ¿verdad? Cuando no se puede, pues no se puede y uno tiene. Debemos de comprender. Corregir algo que me equivoqué, dije Fundación Ciudadela de Libertad, dice el Parque de la Libertad, ¿verdad? Señor presidente. Sí, don Humberto, yo un momentito, me está haciendo aquí una observación al señor secretario, ya le damos la palabra. Señor presidente, sí, también hay una moción de la fracción del partido Nuestro Pueblo, código 1399. Donde se está proponiendo para integrar la Junta Administrativa del Parque de la Libertad ante la renuncia de doña Noelen Valerio Ramírez al señor Adrián Eduardo Monge Monge. Entonces, para que tenga el conocimiento de esta postulación también.
Vamos a ir anotando. Tenemos dos postulaciones, vamos a irlas anotando en ese orden y vamos a escuchar, ¿verdad?, las propuestas que nos deseen hacer los señores regidores en ese sentido. Tiene la palabra el señor regidor don Humberto Campos. Sí, primero quisiera pedirle, señor presidente, con todo respeto, si usted puede revisar, porque yo había levantado la mano hace tiempo ya para referirme a esta situación de doña Noy. Y quiero que conste que desde Nueva República levantamos la manita para referirnos a esta situación, agradeciendo, por supuesto, las hermosas palabras del señor alcalde, don Gilbert, que hace una excelente referencia y una excelente fotografía de lo que es doña Noelín Valerio. Doña Noelín Valerio, una madre, una esposa honorable, una mujer luchadora, sin ningún interés personal, más que llevar amor y bienestar, especialmente a las mujeres menos favorecidas de todo lugar y especialmente de desamparados. Como lo dice bien, doña Noelín, su negocio ha dado un giro, su sistema y esta pandemia a todos nos ha cambiado en gran forma el estilo de vida que llevamos todos, y bueno, la situación de doña Noelín tampoco ha sido una diferencia. Y doña Noelín, su decisión se basa en que ella tiene que tomar o seguir ayudando al grupo de mujeres que tiene, como lo mencionaba don Gilbert, o seguir en el aporte a esta institución también, que es tan importante, y no podía partirse en dos. Y tomó una decisión que para ella fue muy dura, muy difícil, pero le pudo más el corazón con este grupo de mujeres, sabiendo que en esta institución del Parque de la Libertad quedan bien blindados, que hay gente muy preparada, gente muy luchadora. Y entonces en este momento nosotros desde Nueva República también agradecemos a doña Noelín, esa valentía de haber asumido ese reto, esa dedicación que mostró por varios meses, y bueno, quedamos a las órdenes de ella para seguir con sus proyectos. Gracias, señor presidente. Gracias, don Humberto. Doña Eugenia, compañera Eugenia Mora, tiene la palabra. Bueno, buenas noches, compañeros, otra vez. Yo en realidad iba a apoyar la postulación de la compañera Jenny Núñez. Primero, bueno, agradecerle a la señora que fue honesta y está saliendo, ¿verdad? No tiene que reconocer que a veces uno no puede en todo y hay cosas, un orden de prioridades, ¿verdad? La compañera Jenny Núñez es licenciada en Administración de Empresas. Ella se ha caracterizado por su trabajo comunal en asociaciones de seguridad, cultural, de emergencias, inclusive en el Comité Cantonal de Deportes y de Recreación. No solo la conozco personalmente, también he trabajado con ella en varios proyectos sociales y sé la calidad de persona que es. Una persona desinteresada, amable, responsable, y yo sé que ella podría desempeñarse excelentemente en este cargo. Además de que yo como mujer siempre estoy a favor del trabajo comunitario de la mujer, porque a veces los espacios son ocupados por hombres y obviamente de todos somos importantes, pero en este caso quiero apoyarla principalmente porque es una excelente persona, es una excelente mamá, es una excelente comunalista, es una excelente mujer. Gracias. Gracias, compañera Eugenia. Doña Jacqueline Salazar. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, yo estaría solicitando, si es posible, se lea la moción que presentó el partido Nuestro Pueblo con la designación de don Adrián, para que más o menos se conozca un poquito de la labor de don Adrián Monge en Patarrá, específicamente en Guatuzo. Sí, muy bien. Es precisamente la observación que me estaba haciendo el señor secretario.
Pero bueno, ya que usted lo menciona, le vamos a dar lectura a la moción. En este caso, compañeros, no, ¿cómo les explicara? No es que pierda la condición de moción, sino que entraríamos a verlo ya en este momento, ¿verdad? El objetivo de la moción es que se conozca la postulación del señor don Adrián Monje Monje, que es una propuesta de la fracción del partido Nuestro Pueblo, que es lo que menciona doña Jacqueline. Entonces, doña Jacqueline, ahora usted se puede, si desea, que le damos la moción, no importa, la leemos, o si usted quiere referirse a don Adrián, pues puede hacerlo en este momento. Estamos escuchando las propuestas, como lo dije antes, de los señores regidores que quieran hacer las propuestas de sus candidatos o proponer a las personas que estimen conveniente. Sí, yo agradecería si se lee la moción porque es el sentir en sí de la fracción. Y aparte de eso, quisiera agregarle un poquito al extenso currículo que tiene don Adrián, el trabajo que realiza con jóvenes. Él es, tiene licencias para dirigir tercera división del INAFA, es dirigente de Liga Menor en la Escuela de Guatuso, mascarero de tradición en el sector de Guatuso, toda su familia. Sería un bonito aporte en el tema Parque La Libertad, el hecho de que ellos confeccionan sus propias máscaras para los eventos comunales que se realizan. Entonces sí me gustaría que se lea la moción porque es un poquito extenso el currículum de don Adrián. Vamos a irlo haciendo en el orden de que lo están proponiendo. Le damos lectura a la moción, don Mario. Después seguiría don Luis, después seguiría don Mario Alvarado y don Luis Eduardo Gamboa. Dice así, moción de la fracción política del partido Nuestro Pueblo, considerando primero que el Parque de la Libertad es un proyecto de seguridad humana e inclusión social que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas mediante su desarrollo económico, social y ambiental, cuya misión es ser un espacio público autosostenible e inclusivo, que con su oferta variada de excelencia y calidad constituye una fuerza integradora de manera conjunta con las comunidades a su alrededor, potencia su desarrollo social, económico y ambiental. Segundo, que el Parque La Libertad se encuentra ubicado en el Cantón de Desamparados y dentro de su organización cuenta con una junta administrativa conformada por personas de alta calidad humana y técnica, quienes a partir de sus experiencias buscan incrementar la excelencia en el manejo de proyectos que benefician a las comunidades y que adicionalmente se caracterizan por su alto grado de compromiso y entrega desinteresada. Que el señor Adrián Monje Monje, cédula que se indica al vecino del Cantón de Desamparados, específicamente el distrito de Patarrá, y se ha caracterizado por su liderazgo comunal y experiencia en el manejo de proyectos en beneficio de las comunidades y el desarrollo integral de la población. Cuarto, que mediante nota con fecha 5 de noviembre, la señora Noelia Valerio Ramírez, quien fue nombrada por el Consejo Municipal como su representante en la Junta Administrativa del Parque La Libertad, presenta su renuncia irrevocable a dicho puesto. Quinto, que es menester del Honorable Consejo Municipal procurar que su representación en las diferentes instancias cantonales sea efectiva, activa y consecuente con las responsabilidades encomendadas y para cumplir con lo anterior debe asegurarse que ante una renuncia se proceda a su sustitución a la mayor brevedad posible para no entorpecer el correcto desempeño de los órganos deliberativos donde cuente con espacios de representación. Por tanto, el Honorable Consejo Municipal de Desamparados se acuerda primero dispensar de trámite de comisión la presente moción para que se proceda a su valoración en el seno del Consejo Municipal. Segundo, designar al señor Adrián Eduardo Monje Monje, cédula que se indica, como representante del Consejo Municipal de Desamparados en la Junta Administrativa del Parque de la Libertad, ante la renuncia irrevocable de la señora Noelia Valerio Ramírez, y en aras de garantizar una representación activa y eficaz y no entorpecer el correcto desempeño de las funciones de la Junta Administrativa del Parque de la Libertad. Suscribe la moción,
gestión la regidora Jacqueline Salazar Quesada, regidora propietaria, y se adjunta el currículum con la información personal de la señora Díaz Monge. Doña Jacqueline, para que estemos claros y más compañeros, hemos leído lo que se manifestaba en la moción, pero en este momento pierde la condición de moción, ¿verdad? Lo tomamos como una propuesta de su fracción para participar en este nombramiento, ¿verdad? Porque si lo hubiéramos dejado como moción, tenemos que dejarlo hasta el capítulo correspondiente. Entonces, en vista de que en este momento estamos escuchando candidatos, esto es para que quedemos claros, ¿verdad? Para que no me reclamen que tengo que... De acuerdo. Ok. Gracias. El señor regidor Luis Carlos Núñez tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, aquí volvemos a lo mismo que venimos hablando y criticando desde el inicio sobre las mesas gallegas. Yo no entiendo y no comprendo por qué Liberación Nacional no entiende que se pudo haber volcado a la gente después de las elecciones, pero el Consejo Municipal, la gente decidió que fuera repartido, que incluso que hubiera una mayoría de oposición. Liberación Nacional actualmente quiere nombrar a toda la gente en todos los puestos, todos son de Liberación. Actualmente la señora Jenny Núñez, que yo no estoy haciendo una crítica personal, pero hay un tema importante político. Ella es la presidenta del Comité Político Cantonal de Desamparados. Hay un expediente de una causa que se sigue por beligerancia política bajo expediente 011-D2-SE-2019, donde se dice y se denuncia el tema de que hay beligerancia en una participación de la Junta Directiva del CONAVI por parte de la señora Jenny Núñez. Yo no voy a entrar en discusiones particulares sobre el tema de ella, y tiene sus capacidades y sus virtudes, pero aquí comité de la persona joven, en cuanto a cosa hay, ponen a gente de Liberación. Aquí no hay espacio para una persona que tiene una maestría en administración de empresas, tiene dos maestrías, docente universitario, informático, personas que tienen una formación, un deseo de colaborar en sus comunidades. Pero ya una persona que está en una junta directiva del Estado, le van a dar otra junta directiva cuando ya le premiaron con una junta directiva en el CONAVI. Entonces, ¿dónde está la pluralidad política? Yo sé, y es evidente que Liberación Nacional va a querer dejarse todos los puestos. Si se pudiera nombrar, no sé, hasta al vecino de uno se lo nombran. O sea, yo no entiendo esta obsesión de hacer mesas gallegas, de no darle ni una sola oportunidad a ninguna persona que no sea liberacionista. Me alegra el día que me salí de ese partido con las cosas que hace, porque es una vergüenza. Si ya está nombrada en una junta directiva que tiene muchísimo trabajo, que no se le dé la oportunidad a la persona que está proponiendo nuestro pueblo. Y esta persona es una persona sumamente capaz, una persona entre todas. Todo esto es dentro de mi tiempo, presidente. Una persona que está dispuesta a entregarse por su comunidad. Y hago un llamado a reflexión a la gente como votó. Yo sé que hay un pacto que pueden tener de gobernabilidad algunos, pero pónganse la mano en el corazón. Hoy ustedes están en alianza con Liberación Nacional. Más adelante ustedes no saben si la persona comulga con sus principios y sus valores. Ustedes lo saben. Ya saben las cosas como son. Entonces, yo sé que esto no va para ningún lado porque tienen mayorías para golpear, como golpea muchas veces la gente en la Asamblea Legislativa con los números a la gente que está abogando por las cosas. Entonces, para ir cerrando, presidente, esto es simplemente la votación que se demuestre, es una muestra, si fue puro cuento ese discurso del primero de mayo, de darle oportunidad a todos de participar, porque aquí no estamos ganando un puesto que va a ganar 500,000 votos en Patarrá a una persona por participar, sino que haya mucha gente de Desamparados participando en diferentes espacios. Doña Jenny ya está en una junta directiva del Estado. Tiene mucho trabajo que hacer ahí. ¿Por qué no le dan la oportunidad a otra persona? Porque no es liberacionista. Gracias a Dios el día que me salí de ese partido. Gracias, presidente. Don Luis, yo creo que usted se adelanta mucho a los acontecimientos.
no se le está diciendo a nadie que no. Y hey, cada quien votará de acuerdo a su convicción y de acuerdo a lo que estime conveniente. No le estamos diciendo que no, estamos escuchando propuestas, estamos escuchando candidatos, y allá cada quien votará a como su conciencia le dicte. O sea, me parece ya caer en los extremos. No hemos entrado ni siquiera a la votación, no le hemos dicho a nadie que no. Yo pensé que usted más bien iba a hacer una propuesta de algún candidato. Nosotros también tenemos que respetar la voluntad de las mayorías. No se sabe cuál irá a ser la votación. Don Mario Alvarado tiene la palabra. Buenas noches, señor presidente, don Gilbert, alcalde y regidores y síndicos. Bueno, yo quiero referirme un poco a la situación de la renuncia de doña Noily. Sí, pues yo la postulé y pues el partido de Nueva República la postuló, es porque sabíamos que ella tenía toda la capacidad para poder desempeñar ese puesto. Lo que pasa es que sí, pues en este momento pues los negocios le dieron a ella pues mucha necesidad, en el sentido de que ella tiene que cumplir con sus negocios y se le ha complicado un poco la situación. Y realmente ella tomó una decisión de renunciar, y luego que lo hizo bien, pues si ella veía que no podía llevar también todo lo que ella en este momento tiene, que ella es una mujer muy trabajadora con las mujeres de desamparados, yo quisiera que si todo el mundo hiciera la labor que hace doña Noily, pues sería excelente. Ella es una mujer emprendedora, trabajadora, honesta, transparente, y ha hecho todo con muy buena voluntad, y en realidad pues le costó poderse acomodar al sistema del Parque de la Libertad, y honestamente ella llegó y presentó su renuncia, y yo digo, y si la, pues como le digo, si la postulamos es porque sabíamos que tenía la capacidad, pero la situación de la pandemia y todo esto, el asunto de sus negocios, pues la llevaron a tomar una decisión de la renuncia. Y como le digo aquí a todos, creo que la mejor decisión que ustedes vayan a tomar hoy, pues que sea para el bien de Desamparados y para todos. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, don Mario. Tiene la palabra don Luis Eduardo Gamboa Guerrero. Buenas noches, compañeros. Hace como 3 meses yo participé en esa elección contra Noily, digamos, y ella ganó. El Parque de la Libertad ha tenido una ausencia de representación municipal de hace mucho tiempo. Estuvo Gerardo Martínez un tiempo ahí, estuvo enfermo y murió, y finalmente no hay representación a nivel municipal. Sin embargo, yo trabajo mucho con el parque, coordino muchas actividades con ellos, y si hace falta representación municipal, es importantísima ahí. Yo conozco a Adrián Monge, él es entrenador de INAF actualmente con el equipo Calidira de Patarrá, dirige las ligas menores de Guatuso en su comité de deportes, es profesor de jiu-jitsu, es profesor universitario, es una persona encargada aquí en Patarrá y San Antonio de la parte, bueno, encargada, no, coordinador también de lo que son fiestas cívicas personales de los distritos, una persona joven. He hablado con él del asunto y él está muy interesado y lo ha manifestado en muchas oportunidades. Yo creo que es una persona muy preparada y muy apta para ese puesto. Y sí, les reitero, es importante que la municipalidad tenga un representante, ojalá con más tiempo de trabajo y todo ahí, y que no renuncien, porque es una actividad no complicada, pero sí requiere de la presencia permanente de un delegado nuestro. Muy buenas noches y buena suerte en la votación. Gracias, don Luis. El regidor don José Hernández Pérez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Escuchando sus palabras de democracia y demás cosas, de mayorías, coincido. Por eso es que si yo o cualquier otro está en contra, pues también hay que ser tolerante, porque si nos piden que amemos la democracia, también debe ser recíproco. ¿Por qué digo esto? Así es. Tengo 4 años de estar en el Consejo Municipal y ningún representante del Parque de la Libertad del Consejo ha enviado un informe. Oí que anunciaron a esta señora Noily, no la conozco tampoco, y se va y no entrega ningún informe. Entonces, ¿para qué voto por alguien que no va a mandar un informe? Yo esperaría que una persona que se va, si tiene tanto abolengo y tanta responsabilidad, mínimo manda 3 líneas diciendo: señores, los representé en esto y en esto, muchas gracias. Pero no me vengan, por favor, seamos serios.
Así que me gustaría que la persona que quede, por lo menos haga algo, por lo menos mande unas líneas, mande un correo a Mario, si no lo quiere mandar al consejo para decir que cómo representó al consejo municipal. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me presenten a mí dos currículas? Si al final simplemente no voy a saber en qué me van a representar a mí, a mi fracción, a mi voto, al partido ecológico. Que a mí me hubiera gustado, la señora Noyle, mire, hice esto. O de pronto que me digan, mire, ¿por qué la señora que está proponiendo el Partido Liberación Nacional pretende llegar ahí? Es decir, convénzanme. Y así la democracia es más linda, no dedocrática. O por el valor de los votos, que también es democracia. Pero hagámoslo más bonito, hagámoslo más abierto. Mire, la presentamos porque ha hecho esto y esto y esto y es la mejor candidata que tenemos. Es porque es mujer. No, señores, vayamos también a la más seriedad. Ya dejemos ese temita de misógino que aquí en este consejo quedó clarísimo de qué se trata, de las persecuciones. Esto es de capacidad. Si es una dama de capacidad excelente, mi voto, porque me convence. Si es un caballero de amplio conocimiento, pues valoro también. Esto no es de género. Esto es de que me convenzan. Eso es democracia, señor presidente. Así que cuando alguien esté en desacuerdo, como don Luis Carlos habló de liberación, tiene la libertad. Si él quiere hablar de liberación, esto es un aspecto político, tiene toda la libertad. Yo me cortaría el dedo antes de votar por liberación, imagínese usted. Pero es mi posición, la de ustedes era otro. Pero yo sí me cortaría el dedo antes de votar por el partido más corrupto, que es Liberación Nacional. Mi libertad. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la señora regidora doña Antonieta Naranjo. Buenas noches, compañeros del consejo, los alcaldes si nos están viendo, compañeros de la parte administrativa que yo estoy viendo cuántas horas tienen de estar ahí ya, ¿verdad? Muchas gracias por su trabajo. Personas que nos siguen en las redes sociales. Yo podría decirles quién es Jenny Núñez y no decirle que es mujer, sino que es una persona trabajadora, profesional, honesta, que trabaja en muchos temas sociales a la vez sin recibir dinero. Pero no quiero hacer esto muy largo. Quiero decirles por qué llega Jenny a Conavi y cómo se desempeña ahí. Llega en representación del área municipal, del tema municipal. Yo estuve antes que Jenny en Conavi y sé lo que se hace ahí y lo importante que es para una municipalidad tener a una persona ahí. Seguimos siendo una municipalidad muy importante y se escogió a Jenny por sus atestados profesionales. Lo que pasa es que, compañeros, esto es política y no es populismo, es política y se dan estas cosas y siempre tratamos de llegar y de llevar la victoria y para eso queremos tener más regidores y más síndicos, para eso trabajamos. Esto no es una reunión de sentarnos a hablar, a un té, o los hombres a jugar pool. No, la realidad es que es política. Un día elegimos al compañero, yo trabajé bastante por él, no soy enemiga de Luis Carlos, pero tengo que hacer mención, él fue el presidente del comité político, y puso el comité a funcionar y trabajó y se dieron cosas. En la política, igual que en muchas áreas de la vida, ejemplo, relaciones de pareja, hay cosas buenas y hay cosas malas. Y lo más importante, cuando uno termina una relación, donde sea, de cualquier índole, de trabajo, de matrimonio, de política, lo que sea, es no salir hablando de compañero, porque siempre hubo cosas buenas y malas, y las vivimos juntos. Luis Carlos fue un buen dirigente, como una cantonal y estuvo presidente del comité político. Un día nos pidió, a mí me lo pidió,
que votáramos por la hermana de él para presidente de la persona joven. Y lo hicimos. Y sentamos a Natalia Núñez en el consejo de la persona joven. Y venía del PAC. No era gallega, venía del PAC. Y confiamos en ella. Y no me arrepiento. Y mis respetos para Natalia como mujer. Entonces ahí se está contradiciendo el compañero. Todo el tiempo hablan de liberación, 12 liberacionistas. Alguno hasta que oso frutado en temas sociales. Otro que sí, otro que no. Pero no sé qué es la majadería. Esto es política. No es que ya dejamos las banderas afuera. Bueno, pues no las dejemos, es política. Nos eligieron los ciudadanos. Fuimos a una votación. Una cosa es que yo me salga de un partido y otra cosa es que me digan váyame, váyase. Eso debe doler. Y no sé por qué, ni me he dado la tarea de investigar, pero eso debe doler. Pero no generalicemos. Eso no generalicemos. Y el hecho de que sea mujer o no sea mujer, tampoco es que sea misógino o no sea misógino. Cada uno da las luchas que pueda y donde pueda. Y yo, mientras pueda dar la lucha por una mujer, las daré. Y también las he dado por compañeros, Luis Carlos, la di por usted y no me arrepiento. Pero tengamos cuidado cuando hablamos, porque el pueblo nos está viendo. Es más, pedí la palabra por aclarar qué es beligerancia política. Que no crean que es un delito, que maté a alguien, que me robé a alguien. No, no. Investiguen qué es beligerancia política. No sabía que estaba acusada Jenny. Yo hice la consulta al tribunal cuando yo estaba ahí y me dijo que no había problema porque no habían horarios. Sin embargo, renuncié porque tenía otras ocupaciones en la campaña. Pero beligerancia no es ningún delito, no es robar, no es matar. Y nadie es culpable hasta que se pueda lo contrario. Si es verdad que hay una acusación porque no me consta, esperemos a ver qué pasa. Pero compañeros, por lo menos yo, y le pido a ustedes, siempre voy a apoyar a mis compañeros de partido, mientras que sean rectos, honorables y tengan las capacidades. ¿Por qué me voy a avergonzar de eso? Si yo llegué aquí por política, llegué por un partido, todos llegamos aquí por un partido. El que no llegó por un partido me daría mucha pena, porque, por ejemplo, pongo ejemplos a los síndicos. ¿Cómo le cuesta a un síndico estar sentado ahí? ¿Ah? Compañeros, ustedes están todos los días en la comunidad trabajando y dando la cara y resolviendo lo que pueden y lo que no pueden, que a veces la gente no comprende, ustedes tienen que llevárselo a las espaldas. Pero que quede muy claro, que quede muy claro, esto es política y Jenny tiene todos los atestados para aspirar a ese puesto. Además que es vecina del distrito y a honor siempre ha estado ahí a la par del Parque de la Libertad colaborando. Buenas noches. Gracias, doña Tonieta. Tiene la palabra don Carlos Padilla. Gracias, señor presidente. No, hacer mías también las palabras de la compañera Antonieta. No, y en realidad, pues, si nos vamos un poquito a recordar en la administración pasada, pues igual, cuando a mí como regidor del Partido de Liberación Nacional se me pidió el apoyo para el compañero Luis Carlos Núñez para que fuera reelecto presidente del Comité Cantonal, contó con todo mi apoyo. Y bien por lo que decía la compañera Antonieta, porque en realidad estábamos complacidos y convencidos de que él estaba haciendo un excelente trabajo en el Comité Cantonal. Pero eso no tenía que ver porque tuviésemos el poder o cosa por el estilo. Bueno, tan es así que hasta hubo compañeros del partido que no votaron por él para la reelección. Y aún así, bueno, no me deja mentir el compañero José Hernández cuando estuvimos en ese proceso. Y con relación al tema de la compañera Jenny, pues yo creo que también lo externado por nuestra jefa de fracción respecto a todas esas bondades como persona, como profesional, como dirigente comunal, como dirigente política que hacen grande a una persona como la señora Jenny Núñez, que gracias a Dios la conozco desde que era una jovencita, casi niña. Fuimos vecinos, por cierto. Me da toda la certeza de
sin demérito de las cualidades del amigo Monge que están proponiendo. Igual, en un partido político como el que lo está proponiendo, porque uno lo ve ahí en el chat en Facebook, cuando se hacen los comentarios de punto de vista político también. Pero desde ese punto de vista, igual, y no comparto con Luis Carlos, que en el aspecto de la causa que se le sigue por ser miembro del Comité Político Cantonal y ella en su condición de miembro de una junta directiva, de una institución pública, pero descentralizada, que no le cubre las prohibiciones en este caso. Entonces, desde ese punto de vista, sí, igual me extraña. No sé por qué Luis asume una actitud tan, cuestionante, cosa por el estilo. Sí, él sabe muy bien que en estos niveles pues, se maneja también desde esa perspectiva cuando de puesto se trata y de elección se trata de un consejo municipal o un cuerpo delegativo más un consejo municipal. Así es que, de mi parte, apoyo a la compañera Jenny Núñez. Ella, yo sé que como vecina del distrito Damas, ha demostrado siempre la capacidad, el amor, el esmero con la que ella ha trabajado, no solamente por su distrito, sino también por el cantón. Como bien lo decía Antonieta, en el Comité Cantonal de Deportes, cuando fue miembro de dicho comité, también tuvo un papel muy preponderante y todo eso, pues también le da los méritos para optar a un puesto como el que se le está proponiendo. Reitero, sin quitarle méritos al compañero Monge que han propuesto para que también, como candidato a integrar la junta directiva de la Fundación Parque La Libertad en representación de este Consejo Municipal. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, don Carlos. Tiene la palabra don Luis Carlos Núñez. Voy a hacerlo lo más rápido posible. Bueno, todos aquí tenemos mucha historia, bueno, muchos tenemos mucha historia política. En su momento, la primera vez que yo fui electo en contra de la voluntad de doña Maureen. Me acuerdo que en esa votación, yo creo que no sé si estaba don Álvaro en ese momento en el consejo, a mí me eligió la oposición, la primera vez que yo fui electo. Más atrás, devolviéndonos un poquitito más atrás en la historia, me acuerdo cuando me postulé para el comité de la persona joven la primera vez, hace no sé 15 años, llegué a una reunión y me dijo, Randall Pérez, me dijo, si usted renuncia a Liberación Nacional, lo elegimos a usted de la oposición. Estaba doña Alejandra, estaban varios, Coqui Vargas. Me dijeron, si usted renuncia a Liberación, lo nombramos a usted. Y yo dije que no. Esa fue una reunión que se dio hace un montón de años. Yo creo que después yo cometí error, por ejemplo, cuando fue nombrado el comité de la persona joven, se nombraron 7 liberacionistas. Fue culpa mía. Luego le pedí disculpas a Susan Campos. Le dije que lo que había pasado había sido malo. Que había sido malo haber nombrado 7 liberacionistas en el comité de la persona joven. Porque fue un abuso de poder. Yo no soy el dueño de la verdad absoluta, pero sí creo que hay que, y sobre el tema de Jenny, podemos tener diferencias en el tema de la beligerancia. Yo no voy a entrar en discusiones de ella, tengo relación con muchos amigos de ella, la conozco desde hace años, también siento que fuimos muy permisivos con don Saúl, pero don Saúl no, perdón, se me fue el nombre, por el tema de su salud, pero ¿por qué no le permiten un espacio que se siente Jenny, que se siente Adrián, que hablen ellos dos, que vean el tiempo que tienen, la disposición que tienen y que lleguen a un acuerdo esas dos personas hablando entre ellos a ver si hacemos esto un poco más democrático? Todos hemos trabajado y hemos hecho cosas por diferentes partidos. A mí no me expulsaron de Liberación Nacional, yo renuncié. Me dieron un proceso porque dijeron que yo pactaba con el Frente Amplio y con el PAC y con el Partido Ecológico. Pero nunca me expulsaron, yo renuncié. Y para ir cerrando, presidente, yo honestamente creo que si quieren pluralidad política, clara, honesta, porque todos hemos trabajado por todos, yo me maté trabajando para que doña Antonieta fuera diputada y nos mandaron a un sexto lugar que nunca íbamos a salir, igual lo intenté. Y así trabajaron mucha gente, hasta mi hermana que era PAC, que ahora usted lo dijo, trabajó por usted. Dele un espacio, Adrián, que se siente esta semana con Jenny, son dos personas maduras y que se pongan de acuerdo y que se hablen entre ellos dos.
Creo que si son personas maduras pueden hablar y tomar una decisión que no sea política, sino sea razonada. Entonces, presidente, creo que aquí nadie puede hablar de lealtades absolutas. Don Carlos estuvo con el PIN, lo apoyó mi papá, trabajó a brazo tendido mi papá contra Liberación Nacional apoyando a don Carlos cuando se salió de Liberación. Señor presidente. Y muchos han andado por mucho lado. Entonces, denle esa oportunidad al diálogo entre esas dos personas y ver qué sale lo mejor. Gracias. Gracias a todas y a todos. Es un nombramiento que tiene que hacer el consejo, es el consejo el que tiene que nombrar. Tenemos dos candidatos. Yo sí quiero retomar en parte las palabras, algo que dijo don José Hernández, que yo creo que sí, si no hay reglamentación al respecto, pero sí yo he notado en realidad que aquí se han nombrado, se nombran personas en representación del Consejo Municipal o de la Municipalidad más bien, en algunas fundaciones, y creo que sí hay una ausencia de informes de la labor que hace cada representante en esas juntas directivas. Creo que sí es muy importante que cada persona que se nombre, que ocupe un puesto de representación de la municipalidad, por lo menos cada 3 meses esté brindando un informe, y tal vez ha sido culpa de los mismos consejos no pedírsela, pero de todo lo que digamos, siempre se saca algo bueno. Algún compañero dirá cosas que a otro no le gusten, pero así es esto, ¿verdad? Pero todo siempre, de todo se saca algo bueno. Yo quiero retomar esas palabras de don José. Compañeras y compañeros, tenemos don Humberto Campos Paniagua. ¿Tiene la palabra, don Humberto? Gracias, señor presidente. Yo solo quiero comentarle, dirigirme a don José Hernández. Primero que me preocupa, don José, que usted no está conociendo a nadie este cantón. Pero bueno, es un tema suyo, usted vive allá y no tiene que conocer a todo el mundo. Lo que pasa es que hay alguna gente que se destaca por sus labores dentro del cantón, y uno va conociendo poco a poco. Usted es un político de larga data ya, como usted dice, de muchos años de ser regidor. Pero sobre todo, don José, usted no tiene que saberlo todo tampoco. Y si me permite, yo disculpo sus comentarios. Doña Noelin no solo hizo una nota. Doña Noelin pidió cita y se presentó a la municipalidad para exponer cara a cara sus temas del por qué ella había tomado esa dura decisión. Nada más quería dejarlo dicho para no vilipendiar el honor de una dama, de una señora, o si fuera de un hombre, como lo dijo doña Antonieta, también hay que hacerlo, ¿verdad? Porque no se vale que una vez que las personas se van, ya no están, nosotros de buenas a primeras o a la ligera podamos decir a tal cosa. En ese sentido, yo quería hacer esa aclaración. Cierro con esto. La violencia no necesariamente es el que da un golpe. Hay violencia pasiva que se hace especialmente contra las mujeres, sí, contra las mujeres. Y esos son tipos de violencia que debemos seguir poco a poco erradicando de nuestro sistema. Gracias, señor presidente. Gracias. Compañeras y compañeros, bueno, tenemos dos candidatos, doña Jenny Núñez Montoya y don Adrián Monge. En el orden en que fueron presentados, se realizará la votación y en ese mismo orden di lectura a los nombres. Para votar por la señora, porque sea nombrada la señora doña Jenny Núñez Montoya en este puesto que tanto hemos discutido, llamo a los señores y señoras regidores a manifestar su voluntad.
Don Carlos Alberto Padilla. Afirmativo, señor presidente. Doña Antonieta Naranjo. Afirmativo, señor presidente. Don Jorge Arturo Monge. Positivo. Eugenia Mora Segura. Positivo. Álvaro Antonio Falla Segura. Positivo. Don Jonathan Mauricio Chavarría Cibaja. Negativo. Doña Jacqueline Salazar Quesada. Negativo. Don Luis Carlos Núñez Herrera. Negativo. Lady Priscila Jiménez Leitón. Positivo. Don Mario Alberto Alvarado Jiménez. Positivo, señor presidente. Don José Aldemar Hernández Pérez. Negativo. Bien. Para manifestar su voluntad por el nombramiento del señor don Adrián Monge, solicito manifestarse a las señoras y señores regidores. Don Carlos Alberto Padilla. Don Álvaro, yo entiendo que ya por la cantidad de votos con relación al nombramiento sí. Doña Jenny, ya no le quedó, no quedó sí. Electo don Adrián. Sí, don no Carlos, sé. Pero tenemos que dejar constante. Está bien, está bien. Disculpe, don Álvaro, estoy negativo. Ok. Doña Antonieta Naranjo Brenes. Negativo. Don Jorge Arturo Monge Vargas. Negativo. Eugenia Mora Segura. Doña Eugenia. Doña Eugenia, ¿nos escucha? Perdón, no sé si me están hablando a mí, que se está yendo el internet. Ajá. Su voto por el compañero Adrián, por el señor Adrián. Perdón, estoy yo, don Álvaro, es que no sé por dónde van, es que se me está desconectando el internet. Ajá, es que, bueno, estamos tomando la votación, ya computamos los votos para doña Jenny Núñez, ahora estamos en la votación para... para el nombramiento de don Adrián Monge. Su voto para don Adrián. Ok, negativo. Gracias. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Álvaro Antonio Fallas, negativo. Don Jonathan Chavarría Cibaja. ¿Quieres deshacerte de mí? Positivo. Doña Jacqueline Salazar Quesada. Positivo. Don Luis Carlos Núñez Herrera. Positivo. Doña Lady Jiménez Leitón. Negativo. Don Mario Alberto Alvarado Jiménez. Negativo. Y don José Aldemar Hernández Pérez. Negativo. Negativo también. Tenemos entonces, en consecuencia, compañeras y compañeros, para doña Jenny Núñez Montoya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. Para el señor don Adrián Monge, 3 votos. Y el voto de José Hernández Pérez, que es negativo para los dos candidatos. Por lo tanto, tenemos una mayoría para la compañera doña Jenny Núñez Montoya, resultando como, teniendo como resultado, pues el nombramiento recae sobre la señora doña Jenny Núñez Montoya. 5, 6, 7, por 7 votos. Bueno, no sé si desean para darle la firmeza a don Mario en este caso. Don Álvaro, por mayoría simple se puede nombrar, así lo dice el código, es la mayoría establecida. Oh, okay. Bueno, entonces queda el nombramiento. Por lo tanto, compañeras y compañeros, la persona designada para que ocupe el puesto de representante de esta municipalidad ante el Parque de la Libertad es doña Jenny Núñez Montoya.
Pasamos al siguiente tema, al siguiente punto. ¿Todavía tenemos algo de correspondencia? Bueno, todavía tenemos algunas notas que habían entrado fuera de, que no fueron tomadas en cuenta en la agenda, compañeros. Es una nota confidencial del órgano director de procedimiento administrativo en relación con el caso del Comité Cantonal de Deportes. No voy a dar detalles. El órgano está enviando una nota y un informe al Consejo Municipal, no en cuanto al fondo, sino respecto al proceso que se sigue por recusaciones presentadas, y está pidiendo al Consejo Municipal referirse a eso o resolver lo que se está planteando. Entonces no sé qué trámite le van a dar, si se lo enviamos a los regidores propietarios, que son los que tienen que pronunciarse sobre eso. Se los estaríamos enviando, no sé si por correo electrónico, para o yo no sé qué procedimiento se va a seguir en cuanto a eso. Bueno, perdón, don Álvaro, no sé si el consejo va a tomar la determinación de que el asesor legal se refiera o emita su criterio referente al planteamiento. Compañeras y compañeros regidores, por el contenido del tema o por lo importante que, o lo delicado que es tomar una decisión respecto a esto, yo considero, bueno, la presidencia considera, en aras de proteger el proceso, trasladarlo al asesor legal para que vierta criterio y nos asesore, valga la redundancia, a este consejo para poder tomar una mejor decisión. Entonces, don Álvaro, en ese caso sí, Tony, tendría que tomarse en acuerdo, y si hay una persona que tenga que inhibirse, si existiera, pues tomar el acuerdo para aceptar la inhibición previo a tomar el acuerdo de enviárselo al asesor legal. Ah, muy bien, don Mario, muchas gracias. En ese caso estaríamos abriendo el espacio, ¿verdad?, para que los compañeros que consideren que deben inhibirse de participar en este proceso soliciten apartarse, ¿verdad?, de la sesión, y lo someteríamos, estaríamos votando para tomar la decisión que más que corresponda, ¿verdad? Ya sea, en este caso, bueno, trasladárselo al asesor legal. Tiene la palabra el señor don Luis Carlos Núñez Herrera. Don Luis, tiene la palabra. Presidente, por estar relacionado en el asunto, le solicito al honorable consejo que me conceda inhibirme en el presente conocimiento. Sí, señor. Compañeras y compañeros, para someter a votación la inhibición del señor regidor don Luis Carlos Núñez Herrera. Don Carlos. Afirmativo, don Álvaro. Uh-huh. Doña Antonieta. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monge. Positivo. Doña Eugenia Mora. Positivo. Álvaro Antonio Fallas, positivo. Don Jonathan Chavarría. Positivo. Jacqueline Salazar. Positivo. Lady Jiménez Leitón. Positivo. Mario Alberto Alvarado Jiménez. Afirmativo. José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Bueno, y este servidor también afirmativo, ¿verdad? Entonces, para darle firmeza a este acuerdo también, damos el espacio correspondiente, no habiendo objeción alguna, es un acuerdo en firme.
Don Luis Carlos puede separarse de la Presidente, no se olvide que tienen que llamar a Freddy. Ajá. Si hay alguna otra persona que deba inhibirse de participar en este proceso, bueno, entre los regidores, vamos a ver, que lo manifieste. Bueno, bueno. Retirarme de esta votación. Perdón, no escuché. ¿Ustedes escucharon? Buenas noches, pero, señor presidente, permítame retirarme de esta votación. Alguien se está inhibiendo, el señor regidor suplente Freddy Gutiérrez, para aceptarle la inhibición correspondiente. Nuevamente llamamos a votación. Don Carlos Padilla. Afirmativo, señor presidente. Doña Antonieta Naranjo. Afirmativo. Jorge Arturo Monge. Positivo. Eugenia Mora. Positivo. Álvaro Antonio Fallas, positivo. Don Jonathan Chavarría. Positivo. Doña Jacqueline Salazar. Positivo. Así se llama. Lady Jiménez. Positivo. Mario Alberto Alvarado. Positivo. José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Gracias, regidurías. Para darle firmeza, compañeros, no hay ninguna objeción. Por lo tanto, es un acuerdo en firme. Pasaríamos, compañeras y compañeros, a tomar el correspondiente acuerdo, salvo que haya también alguna otra posición. Bueno, para pedirle criterio al señor asesor legal sobre este tema, sobre lo que le corresponde. Don Álvaro, perdón. Don Carlos, primero, don Carlos Padilla. Sí, señor. No, nada más una duda. Se hace la consulta, se traslada al señor asesor legal. Entonces, hasta que el asesor legal haga el análisis, tendríamos la oportunidad, los regidores propietarios y regidoras, de conocer el documento. Nada más que me queda esa duda. Ajá. No queda sustituto de Freddy, ¿no? No, señor. Se le puede trasladar vía correo electrónico a los regidores para que lo analicen, conservando siempre el observando el principio de confidencialidad, ¿verdad? Que debe guardarse en estos asuntos. Entonces, se le hace la consulta, se le hace la consulta al asesor legal, se le traslada a los regidores propietarios únicamente, a los que no están inhibidos, ¿verdad?, de participar en este proceso, desde luego, y esperaríamos para su revisión, ¿verdad?, y análisis, y esperaríamos el criterio que nos brinde el señor asesor legal para ya emitir entonces, llevarlo a votación o emitir el correspondiente pronunciamiento por parte del Consejo. Tiene la palabra Jorge Arturo Valverde. Gracias, señor presidente. Solo me quedó una duda. Al inhibirse don Luis Carlos, sí, don Freddy, ¿no es doña Gabriela la que sustituye en este momento? Vamos a ver. Gabriela Valverde. Unidos Podemos, Freddy. Perdón, sí. Sí, pasa, yo también tengo una duda, pero no es con respecto a esto. Pasa doña Gabriela
Entonces tendríamos que volver otra vez a hacer la votación. Gracias, don Jorge, más bien por la observación. Tengo una duda y respecto a lo siguiente, quiero hacer la consulta a don José. En una oportunidad que se inhibieron los regidores, habían votado los regidores que quedaban, ¿verdad? Sin llamar a los suplentes. En este caso tengo esta duda. Si debemos o no llamar al suplente, ¿verdad? Bueno, ya llamamos a don Freddy. Don Freddy tenía que inhibirse también. Entonces, estaríamos llamando a doña Gabriela, pero don José, quisiera que usted me indique si es lo correcto que llamemos a los suplentes o si el consejo puede continuar con la votación de los 10 regidores que quedan, propietarios. Muy buenas noches, bueno, muchas gracias, señor presidente, muy buenas noches, señor alcalde municipal, don Gilbert Jiménez, doña Hazel, don Santiago, vicealcaldes municipales, honorables regidoras y regidores, síndicos, síndicas, don Mario Vindas, compañeras de la Secretaría y los municipios desamparadeños que nos siguen a través de la plataforma YouTube. Vamos a ver, aquí hay que tener orden, ¿verdad? Hasta el momento, digamos que la votación ha sido ordenada y ha ido bien. Nada más tener en cuenta que ya en relación con la excusa, ¿verdad?, que presenta don Freddy, con esa inhibitoria que él plantea, ya lo votaron el resto de regidores propietarios, el resto de los 10 regidores que estaban conformando el pleno, que me parece que el resultado de la votación es acoger esa solicitud de inhibitoria o excusa de don Freddy. Entonces, lo que corresponde es que el siguiente suplente que sigue en la lista suba al pleno y ahí se conforma el órgano. Ahora, solamente en caso que el suplente que suba al pleno también tenga alguna causal que le impida conocer el asunto y lo plantee debidamente al Consejo Municipal, se acoge la inhibitoria eventualmente y ya no quedaran suplentes, pues en ese caso, pues ya no, ya no habrían representantes de ese partido político para conformar el pleno, y ahí eventualmente la decisión sí tendría que tomarse con el resto de regidores que quedan. Pero hasta donde tengo entendido, creo que todavía queda una regidora suplente de la lista de ese partido político. Entonces, habría que llamar al suplente restante para que conforme el pleno, y solamente en caso de que llamando al suplente considere que existe una causal y él lo plantee, solamente de esa forma se tendría que volver a votar, y en caso que se acogiera, pues ya no teniendo más suplentes ese partido político, tendría que seguir el conocimiento del asunto con el restante de los miembros que conforman el pleno, y si hubiera coro, el asunto puede ser conocido. Entonces, en este caso, hasta donde tengo entendido, habría que llamar a la otra regidora que queda en la lista de ese partido político, y de esa manera, pues, ella asumiría en calidad de propietaria para el conocimiento de este asunto. No sé si le queda claro, don Álvaro, y muchas gracias. Claro, muchas gracias, don José, muchas gracias. Está claro el asunto. En consecuencia, entonces, atendiendo la asesoría tan oportuna de don José, llamamos a la compañera Gabriela González Bermúdez a ocupar la curul virtual, en este caso, de don Luis Carlos Núñez. Entraría la suplente que le corresponde para proseguir con la votación que está pendiente. Doña Gabriela, entonces, usted está instalada como propietaria en este momento para estos efectos. Estaría
invitando a los señores regidores a votar entonces en el sentido de trasladarle, que es la votación que no hemos hecho, ¿verdad? De trasladarle a, al señor asesor legal el documento entregado por el órgano director y también para que sea parte, en este caso, de los regidores que se, a los que se les va a entregar el documento para que lo vayan analizando. Para emitir el voto de cada compañero en este tema, llamamos a don Carlos Padilla. Afirmativo, ¿no? Gracias, don Carlos. Doña Antonieta Naranjo. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monge. Positivo. Eugenia Mora. Positivo. Álvaro Antonio, positivo. Jonathan Chavarría. Don Jonathan Mauricio Chavarría, si baja. Perdón. Está ausente, señor presidente, pidió un permisito. Cuando, bueno, qué problema, ¿verdad? Cuando hay un tema en votación, no se pueden ausentar los señores regidores. Vamos tal a darle. No sabía que ya íbamos a votación, si quiere, tal vez Jacqueline no pueda llamar un segundito y se lo brinca y continúa con el. Sí, sí, mientras tanto vamos a continuar con el resto. Ya llegué. Ah, bueno, don Jonathan, estamos votando, don Jonathan, para trasladarle el documento que envía el órgano director al asesor legal y para que se le envíe a los señores regidores vía correo electrónico el principio de confidencialidad, ¿verdad? Para aquellos si no había escuchado. Okay. Estamos. Positivo, señor presidente. Gracias, don Jonathan. Y doña Jacqueline Salazar. Positivo. Doña Lady Jiménez. Positivo. Perdón, en este caso, en lugar de don Luis, vota doña Gabriela. Doña Gabriela. Aprobado. Gracias. Don Mario Alberto Alvarado. Positivo. Y don José Hernández Pérez. Afirmativo. 11. Bien, compañeros, para darle firmeza, damos el espacio correspondiente, a ver si, bueno, no hay objeciones, no hay oposiciones. Por lo tanto, es un acuerdo definitivamente aprobado, compañeras y compañeros. Entonces, pasamos al siguiente tema. Entonces, nuevamente llamamos a don Luis Carlos a ocupar su curul. Y sí, ya es suplente. Seguimos con el siguiente punto, Álvaro. Sí, sería asuntos varios, donde tenemos dictámenes de comisión. Porque tengo ese dictamen de la comisión de nombramientos de fecha 9 de noviembre de 2020 sobre solicitud de nombramiento del CTP José María Celedón Brenes, asunto sustitución por renuncia de la señora María Josefa Morales Hernández. Se recomienda al Consejo Municipal nombrar a Jonathan Moisés Calderón Fallas. Y en la Fundación Forjando Carácter de los Guidos San Miguel, la propuesta personal para formar parte de la Junta Administrativa de la Fundación, se recomienda al Honorable Consejo nombrar a Hernán Marchena Serrano. Es el código 1392, es el dictamen. Acogiendo lo recomendado en el dictamen de la Comisión de Nombramientos, estaríamos dando por
por nombradas a las personas indicadas en este dictamen previo a la votación correspondiente. Sometemos a votación, entonces, compañeros, las recomendaciones emitidas por la Comisión de Nombramientos en este dictamen. Don Carlos Padilla. Afirmativo, señor presidente. Doña Antonieta Naranjo. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monge. Positivo. Eugenia Mora. Positivo. Álvaro Antonio Fallas, positivo. Don Jonathan. Positivo. Doña Jacqueline Salazar. Positivo. Don Luis Carlos Núñez. Aprobado. Doña Lady Jiménez. Positivo. Don Mario Alberto Alvarado. Positivo. Don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Gracias, regidurías. Para darle firmeza, compañeras y compañeros, no hay oposición, es un acuerdo definitivamente aprobado. Dictámenes, solamente tenemos ese. Dictámenes del asesor legal, no tenemos. Pasamos a asuntos varios de la alcaldía. Don Gilbert. Gracias, don Antonio. Buenas noches, no tengo asuntos varios. Gracias, señor presidente. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos entonces a mociones e iniciativas de los concejales. Tenemos a don Luis Carlos Núñez en el uso de la palabra. Adelante, don Luis. Gracias. Como es costumbre en este espacio, para hacer las consultas necesarias que no entran como tipo moción, sino también como iniciativas de las regidurías, le quería consultar a la señora alcalde si al día de hoy la municipalidad de Desamparados la deuda a alguna empresa privada, deudas pendientes de cancelación por más de 100 millones de colones, si es una, si son varias o si la municipalidad está en retraso de pagos con proveedores. Gracias. Gracias, señor regidor. Tiene la palabra el señor alcalde para responderle. Don Antonio, vamos a hacer la consulta. No conozco que tengamos un monto de esa magnitud, pero con mucho gusto vamos a hacer la consulta. Muy bien, don Gilbert. Don Jonathan Chavarría. Sí, bueno, básicamente es para convocar a la Comisión de Asuntos Sociales para el jueves 19. El próximo jueves 19 a las 6 de la tarde vía plataforma Zoom. Solo eso sería. ¿A qué hora, perdón, don Jonathan? 6 de la tarde. Jueves 19. Este próximo jueves. Ah, no. Es el otro jueves. El otro jueves. Está bien. Gracias, don Jonathan. Don Humberto Campos. Gracias, señor presidente. Me disculpo de antemano, pero sigo aprendiendo. Es que yo quería hacer una muy respetuosa sugerencia a la Comisión de Ambiente para ver si nos podemos, si usted nos puede convocar, señor, para volvernos a reunir y ver esos temitas que tenemos pendientes, a ver si les podemos meter un poquito del acelerador y sacarlos de la mejor manera en los próximos días. Gracias, señor presidente. Gracias, don Humberto. Más bien quería comentarles a ver cómo están los compañeros para el próximo viernes, porque debido a que, este servidor no podría antes, me gustaría escucharlos si están disponibles para que nos reunamos el próximo viernes. Viernes 13, a la orden, un servidor. ¿A qué hora, don Álvaro? Ya en horas de la tarde, puede ser a las 6 de la tarde para que no les choque con la jornada laboral a ninguno, para que tengan sí, yo puedo viernes a las 6 de la tarde. Don José, ¿podría don José usted? Don José, sí, señor presidente, con mucho gusto, convoque y ahí estaré. Muchísimas gracias. Don Carlos. Igual, don Álvaro, no hay problema, si tuviera algún problema igual le informaría. Ok, doña Jacqueline. Estaría disponible. Tengo un compromiso, pero voy a hacer todo lo posible. Creo que lo puedo variar.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver quién más me falta de la comisión. No, yo creo que estamos todos, ¿verdad? Don Humberto, ya, don José, don Carlos, doña Jacqueline, don Luis. Marchena, falta Marchena. Ah, don Hernán, sí, don Hernán Marchena. Don Hernán, ¿nos puede acompañar en la reunión virtual para el próximo viernes de la Comisión de Ambiente? Bueno, posiblemente don Hernán tiene algún problemita, no nos está escuchando. Sí, ya lo vemos por ahí. Perdón, don Álvaro. Sí, señor, estoy de acuerdo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces estamos para el próximo viernes a las 6:00 p.m. Sí. Vamos a ver, me están solicitando la palabra doña Gabriela González y don Marvin Monterrosa. Don Marvin, si es para otro tema, con muchísimo gusto, si es para el tema que ya se tocó anteriormente, ya fue suficientemente discutido y se tomaron las resoluciones del caso, ¿verdad? Para. Presidente, no, es otro asunto. Bueno, muy bien, con mucho gusto, don Marvin, adelante entonces, tiene la palabra. No sigue Gabriela, no. Graviela no lo tiene antes, ¿no? Señor presidente, que si Graviela no está antes. Micrófono silenciado. Don Marvin, estaba usted primero, pero. Está bien, perdón, presidente. Es que como anunció primeramente a Graviela, creí que estaba antes ella. No se preocupe, que esté quitando. Ok, no, eso es un punto para Luis Carlos Núñez. Luis Carlos, quiero hacerlo hoy público. Delante de todo el consejo y la ciudadanía que hoy nos escucha todavía, quiero decirle que le perdono de todo mi corazón. Usted sabe, no lo voy a pronunciar, pero usted sabe de qué le estoy perdonando. Quiero liberarte de esa conversación que tuviste un día conmigo a las 6:30 de la mañana. Usted sabe qué es, entonces quiero decirte que está perdonado y quiero decirte que para así poderte liberar y que Dios siga bendiciendo bendiciones sobre su vida. Otro punto, ya que hoy estuviste por ahí en la comunidad, te doy gracias porque visitaste a la comunidad de Romolinos. Y no sé si se fijaste hoy en el planché de la cancha multiuso. Quería hacerle una consultica también ahora que están ahí presentes. Es otro tema completamente diferente al señor que era vicepresidente Freddy Gutiérrez y al señor Jorge cuando era tesorero del Comité Cantonal y Luis Carlos cuando era presidente del Comité Cantonal. Había una supuestamente aprobación para continuar la losa de concreto. Su persona le había dicho a la presidenta Isel Loría y a mi persona como que la continuación de la losa de concreto la iba a seguir y que fue aprobado por el Comité Cantonal. Entonces, un supuesto pronto, yo quisiera saber que tal vez ahora que están presentes, don Jorge, que era antes el tesorero del Comité Cantonal y Freddy, que si eso supuestamente habían aprobado ese 1.850.000 colones, porque los miembros de aquí de la comunidad me dicen que por qué esto no se ha continuado. Entonces yo le dije que eso estaba todavía en un proceso de construcción por parte del comité. Entonces de ahí la consulta. Gracias y bendiciones y saludos a todos. Mucho gusto, Marvin. Doña Gabriela González, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo sí quería consultar sobre el tema del reglamento de sesiones virtuales. Nos estuvimos reuniendo, se mandó una minuta para que fuera revisada y después de eso no hubo más reuniones. Y a mí sí me preocupa porque ya vamos demasiados meses que se está reuniendo así, se corrige gente en el chat de cosas que hace que son indebidas, pero a la hora no hay un reglamento en el caso que le quieran quitar una dieta a alguna persona, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante que se le ponga una fecha límite para la entrega de este reglamento y aprobación del Consejo Municipal, porque nos podría crear problemas adelante en el tema de que por alguna decisión la presidencia tome la decisión, obviamente, de quitarle una dieta a algún integrante del Consejo Municipal, no habiendo un reglamento que así lo respalde. Gracias, presidente. Gracias, doña Gabriela. Don Mario Alvarado.
Buenas noches, compañeros. Era para convocar para el otro miércoles seguridad a las 5 de la tarde virtual. No sé cómo están los compañeros de seguridad o se está muy cargada esa semana. Estoy viendo que todas las reuniones están cayendo para la otra semana, pero no sé cómo están para el miércoles. Así es que los que son de seguridad, ¿cómo están? Quisiera que me dijeran si están con disponibilidad para ese día, sino para ver cómo hacemos. ¿Cuál es, don Mario? Ah. ¿Cuál es miércoles, mañana miércoles o el otro? 18. No, miércoles 18. De mañana en 8. Sí. Estoy bueno. De acuerdo. Dos, tenemos dos. Tres. Sí. Don Mario, me disculpa, yo la semana entrante sí no puedo. Ok, está bien. ¿Quién más? Marchena, creo que está también. Lady. Sí, yo sí puedo. Ok, ya tenemos cuatro. No, entonces está bien, queda ya fija para el miércoles a las 5 de la tarde, la hacemos virtual. Ahí les vamos a pasarle el link para que estén ahí ya informados. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Bueno, Mario, muchas gracias a usted. Don Jorge Monge, tiene la palabra, no, don Jorge. Gracias, presidente. No, en el caso de las sesiones virtuales, ya un documento final que precisamente le estaba mandando un en el chat a Michael ahí en WhatsApp, que convocamos para el miércoles 18 también, a las 5 de la tarde. Pero ya se le va a mandar un documento final para que los compañeros el día miércoles ya lo lleven leído, por favor, ya lo lleven estudiado, porque ya es el documento final para que los compañeros lo veamos ese día y ya lo aprobemos en comisión y pasarlo ya al consejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jorge. Ahí queda la respuesta que esperaba doña Gabriela. Don Carlos Padilla. Estaba solicitando la. Sí, gracias. Muy rápido, don Álvaro. No, nada más que yo sabía que en cualquier momento me sacaban a relucir cuando intenté la reelección con otro partido político que no fuera Liberación Nacional. Y de eso sos testigo también, don Álvaro. No, pues yo sí quería decir a Luis Carlos que si bien es cierto, intenté esa reelección, lo hice como liberacionista, que en ese momento tuve problemas serios con dirigencia del Partido Liberación Nacional, y él sabe a quién me estoy refiriendo, y que en ese aspecto planteé formalmente ante el Partido Liberación Nacional las acciones que se estaban tomando, las decisiones que estaba tomando en función de qué, pero también hice la advertencia que iba por un proyecto político y que se me había limitado dentro del Partido Liberación para poder seguir adelante, pero que eso no obstaba a renunciar del partido, que iba por un proyecto político y que por eso me dieron la oportunidad en el Partido Integración Nacional y lo intentamos, pero eso estaba totalmente claro y así comunicado a las autoridades del Partido Liberación Nacional. Y no tuve ni tuve necesidad de explicar contra el partido ni contra ningún dirigente por esa decisión que en ese momento tomé. La tomé muy convencido de mis actos y pensando en el mejor bienestar para el pueblo desamparado. Así que gracias, señor presidente. Con mucho gusto, don Carlos. Bien, compañeros y compañeras, estaríamos entonces pasando al último punto de la agenda, que sería comprobación de la permanencia en la sesión a cargo de la compañera Tania. Gracias, don Álvaro. Iniciamos con don Carlos Padilla. Presente. Muy buenas noches, Tania y compañeros. Gracias. Doña Antonieta Naranjo. Presente. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Gracias. Don Jorge Monge. Buenas noches. Presente. Muchas gracias. Doña Eugenia Mora. Presente. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Don Álvaro Fallas. Aquí presente y deseándole las muy buenas noches a todas y a todos. Gracias. Jonathan Chavarría. Don Jonathan, ¿me escucha? Presente y buenas noches. Buenas noches, gracias, igualmente. Doña Jacqueline Salazar. Presente. Gracias. Don Luis Carlos Núñez. Presente. Gracias. Doña Lady Jiménez. Presente, buenas noches y que Dios los acompañe a todos. Amén, igualmente. Don Mario Alvarado. Presente, buenas noches, que el Señor los acompañe a todos, bendiciones. Amén. Don José Hernández. Presente y muy buenas noches. Buenas noches, don José. Don Alfredo Salazar.
Presente, buenas noches a todos. Gracias, doña Angelina Chaverri. Presente y buenas noches. Gracias, don Hernán Marchena. Presente, buenas noches. Gracias, doña Carol Barrios. Buenas noches, presente. Gracias, don Luis Fernando Mora. Presente, buenas noches. Gracias. Doña María de Los Ángeles Hernández Rojas. Presente, buenas noches. Don Luis Eduardo Gamboa Guerrero. Presente y buenas noches. Gracias. Don Freddy Gutiérrez. Presente. Gracias. Doña Gabriela González. Presente y que descanse. Gracias igualmente. Don Humberto Campos. Presente, que el Señor bendiga esta hermosa tierra de Desamparados. Gracias. Don Jorge Valverde. Buenas noches a todos y presente. Doña Isis Loría. Buenas noches, presente. Don Vinicio Valverde. Ahora sí, Tania, disculpe, buenas noches, presente. Gracias, don Vinicio. Don Auriel Abarca. Buenas noches, presente, muchas gracias y que Dios los acompañe. Gracias, doña Carla Mora. Buenas noches, compañeros, presente, Tania, bendiciones a todos. Gracias igualmente, don Gabriel Picado. Presente, buenas noches. Gracias, doña Alice Quiroz. Presente, buenas noches, muchas gracias. Gracias, don Eduardo Picado. Presente, Tania, buenas noches a todos. Gracias, don Emanuel Vega. Presente y buenas noches. Gracias, don Javier Amador. Presente, Tania, buenas noches a todos. Gracias, doña Simei Herrera. Presente, Tania, buenas noches. Gracias, don Kenneth Cubillo. Buenas noches, Tania. Gracias, doña Mariam Rodríguez. Buenas noches. Doña Mariam. Buenas noches, presente. Gracias. Doña Carmen Martínez. Presente, buenas noches. Gracias, don Marvin Monterrosa. Presente y bendiciones para toda su familia de todo corazón. Gracias igualmente, don Marvin. Doña Mónica Mora. Buenas noches, presente. Gracias, doña Ingrid Celedón. Buenas noches, presente. Gracias, Ani. Gracias, don Sebastián Sánchez. Buenas noches, presente. Gracias, doña Delia Calvo. Presente, buenas noches. Gracias, doña Delia. Don Aliander Garro. Presente, muy buenas noches. Gracias, doña Laura González. Presente, Tania, buenas noches. Gracias, doña Laura. Doña Marisela Durán. Presente, buenas noches. Gracias, doña Melisa Monge. Presente, buenas noches. Gracias, don Rodrigo Díaz. Presente, buenas noches. Gracias, doña Alison de Los Ángeles Sánchez Chavarría. Presente, buenas noches. Gracias, don Marco Segura. Presente, buenas noches y que Dios los acompañe a todos. Amén, igualmente. Y don Javier Montes. Buenas noches, presente. Gracias, señor presidente. Todos los miembros han permanecido presentes durante la sesión. Bien, compañeras y compañeros concejales, señor asesor, señor alcalde, vicealcalde, señor secretario, compañeras que nos asisten acá, que nos colaboran, muy buenas noches a todas y a todos. Que Dios les bendiga mucho, de verdad, que tengan un feliz descanso y que todo les salga muy bien. A todas y a todos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, don Álvaro. Que Dios lo acompañe. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Ah, sí, pero, ¿qué? Al ser las 21:44, concluye esta sesión. Dios los bendiga.